Ya. Es que el técnico me había dicho que no estábamos al aire todavía, pero ahora sí. Bien, damos por abierta la sesión extraordinaria número 3 del día de hoy con la tabla que tenemos en nuestro poder. Gracias. Primer punto, pronunciamiento. Alcalde, ¿me permite tomar la asistencia, por favor? Adelante. Sí, bueno, para la sesión extraordinaria número 3 del día de hoy, 28 de enero, está la asistencia del concejal Fidel Torres, el concejal Daniel Olivares, el concejal Lautaro Farías y el concejal José Aníbal Núñez. Entre temas, cuando se incorporen los concejales que faltan, le aviso. Gracias. Primera materia, pronunciamiento del Consejo Municipal, materia, acuerdo, aporte municipal a proyecto de pavimentación participativa 30 llamado Mimbu. Presenta Juan Acevedo de la SECPRAC. Buenas tardes, alcalde, concejales. Un verdadero placer saludarlos. No sé, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, un poco de historia con respecto a este acuerdo que se está solicitando por el aporte de las obras adicionales que corresponden a estos proyectos de pavimentación participativa. Hay que recordar que durante el año 2020 se lanzó el llamado habitual de que hace el Ministerio de Vivienda para que las organizaciones puedan postular sus proyectos de pavimentación participativa, aquellos que ya tengan un diseño aprobado por el Ministerio de Vivienda de la respectiva calle. En este caso nosotros pudimos contar con los diseños de la calle Lautaro de la Vega de Pupulla y la calle de Avenida Chile de Vega de Pupulla. Nos contactamos con los respectivos comités de adelanto. Y ellos entregaron durante el mes de octubre los antecedentes que son necesarios para iniciar la postulación. También hay que mencionar que este año el proceso, por debido a la pandemia, fue un poquito especial. Habitualmente nosotros estaríamos terminando el proceso de postulación en el mes de diciembre, pero como se extendieron los plazos, como decía anteriormente, por la pandemia. Los procesos se están recién terminando ahora en el mes de enero. Durante el mes de febrero, entonces, se publicarían el listado de los proyectos que finalmente van a ser financiados por Servio y se ejecutan durante el año 2021. Como parte también de la información, estas dos calles, como les decía, tienen su diseño aprobado. También la calle Avenida Chile se pavimentarían 420 metros lineales. Y la calle Lautaro le correspondería pavimentar 539,5 metros lineales. Esta diferencia se produce básicamente porque la calle Avenida Chile es más ancha que la calle Lautaro en el diseño y también por la dificultad en pendiente que tiene esta vía. Eso hace que el proyecto salga relativamente más caro y también por eso acorta un poco los metros. ¿Ya? O sea, la calle Lautaro se pavimentaría en su total casi extensión. Y la calle Avenida Chile se pavimentaría desde el acceso a Vega de Pupulla hasta la calle Lautaro, ¿ya? Ese sería el tramo, porque nosotros tuvimos que pedir a Servio un aumento en el monto, ¿ya? Porque los proyectos generalmente el Ministerio de Vivienda los corta en los 200 millones. Pero como estos proyectos se extendían más allá, como pueden ustedes apreciar en la ficha, tuvo que pedirse un aumento en el rango de los montos. Y esto fue aceptado, entonces los dos proyectos están ya en carrera. Por eso ahora nosotros solicitamos este aporte del Consejo, que es para las obras adicionales, que son siempre aportes que debe realizar la municipalidad, ¿ya? Y estas obras adicionales corresponden, en el caso de las dos calles, a traslado de postes. Y ambas calles hay que trasladar dos postes y el monto total de esa obra es de 2.812.000 pesos, ¿ya? Y ese sería el aporte que tendría que hacer la municipalidad a cada uno de los proyectos de pavimentación. También un detalle importante de mencionar es que durante este año estaba un decreto que manejaba el Ministerio de Vivienda en el cual se permitía que los proyectos de pavimentación no se colocaran los aportes tradicionales que tiene que realizar tanto la comunidad como la municipalidad. Entonces ambas organizaciones quedaron exentas
por el asunto de la pandemia, y la totalidad del proyecto, salvo este pequeño margen de las horas adicionales, lo cubre el Ministerio de Vivienda a través de CERVI. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los acuerdos. Alcalde. Alcalde. Sí, adelante. Ya, Juan Ramón, sácame una duda. Los postes esos que hay que trasladar, durante su instalación, ¿fueron autorizados por el municipio? ¿Están solicitados los permisos de parte de la empresa? Lo que pasa es que entiendo que el proceso es que una vez que la empresa constructora llega, ella solicita el traslado. No. La pregunta es otra. La compañía, en todos los sectores urbanos, pide la autorización y paga los derechos para la instalación de postes. Ahí tendría que responderle el director de obra. Yo no conozco la situación. Ahora lo conozco. Porque si están instalados y no tienen los permisos correspondientes de la dirección de obra por tratarse de un sector urbano, ¿ya? Deberá ser de costo de ellos el traslado por estar mal instalados nomás. Claro. Sí, es una situación a conversar después con Servio, porque esta situación tendría que ver la dirección de obras, pero en el diseño aparecen estos dos postes y que interrumpen en cierta medida la calle y las veredas, entonces por eso se movilizan. Pero el diseño es el que contempla esa actuación. Ahora, como dice usted, concejal Lautaro, podría ser una situación a revisar en el futuro. Alcalde. Lautaro. Yo creo que ahí hay que ponerse drástico con estas empresas que llegan y actúan y el municipio no, muchas veces no tiene ni conocimiento de lo que están haciendo en cuanto a la instalación de postes donde a ellos se les antoja. Yo creo que eso tiene que ser coordinado con la dirección de obra, porque si hay obras de ensancho o de mejoramiento, complican la situación. Y hay que estar pagando después más encima. Como así también es preocupante ver que la dirección de obra, no ahora, sino que por año, no ha actuado como dice la Ordenanza General de Construcción, en el sentido, y voy a ponerle un solo ejemplo. Ahí en La Boca se autorizó a un contribuyente para un loteo y pavimentación. Entonces, ¿cómo la dirección de obra no le exigió para otorgarle los permisos para pavimentar ese pequeño tramo de 15 metros entre la casa de Patricio Martínez y su propiedad? Y le deja al municipio el problema. Cuando es claro, cuando se autorizan estos condominios o urbanizaciones, el contribuyente tiene la obligación de pavimentar al menos media calzada. Y yo creo que hay que poner la atención con la cantidad de situaciones que se están generando hoy en la comuna, ser drástico en este aspecto, porque son generalmente problemas que después tiene que estar asumiendo el municipio. Y la otra consulta que le quería, no está relacionado con el pavimento participativo, pero consultarle a Juan Ramón, ¿presentaron el proyecto ya al Servio de la pavimentación del Baén? El micrófono está apagado. El micrófono, Juan Ramón. Perdón, aún no, yo no tengo conocimiento de que se haya presentado. Lo que pasa, lo que sé yo es que se está haciendo la gestión para el diseño de la vía. Eso sí. Escuché a Leonardo que estaba en conversaciones para contratar el diseño. Recién, y llevamos años solicitando este tema. Alcalde,
Sí, buenas tardes, alcalde, buenas tardes, consejo, buenas tardes, funcionarios. Juan Ramón, la consulta es simple, que no la he logrado ver. ¿La calle Lautaro cuántos metros me dice que sería pavimentado? Son 539,5 metros. ¿Ya? ¿Y la Caupolicán? La Avenida Chile. ¿Perdón, la Avenida Chile? Son 420 metros. 420. Sí. Oye, ¿y la Caupolicán no tiene? No postuló la calle Caupolicán. Ya, o sea, tenemos dos. Sí. Lautaro y Avenida Chile. Ya, sí. Gracias, eso era, alcalde. Priscila. Gracias, alcalde. Juan Ramón. Primero a Juan Ramón. ¿Cómo está Juan Ramón primero? Hola, ¿cómo está usted? cuando se solicitó aquí o cuando se trajo al consejo el tema de la pavimentación de Lautaro, la calle Lautaro, se le había pedido el aporte, un aporte que era bastante elevado. ¿Eso se logró cumplir con todos los requisitos? No me conecté desde un principio a la sesión porque tenía falla de internet, pero no logré escuchar, y de hecho se me cae a cada rato en internet si es que lo explicaron antes. Pero me gustaría saber si cumplieron con ese requisito, qué pasó con eso. Y lo otro, en cuanto a lo que comentaba don Lautaro, yo creo que el municipio debe con el tema de las ordenanzas que especifican y ven este marco regulatorio, sobre todo en esto, en estas cosas que a lo mejor son bien básicas y son a realizar en cuanto al no tener que estar uno pagando todas estas cosas que tienen desde los privados, que tienen los particulares que debe desarrollar. Y ahí a lo mejor es importante, yo no sé si está conectado el director de obra, pero que se pudiera llevar a cabo una ordenanza chiquitita, si ni siquiera es un tema de que grandes páginas, grandes artículos, pero que aquí los particulares se hagan cargo de modificar estos cambios o los organismos que a ellos les compete. Aclarando el primer punto, concejala, el año, por las características especiales de la pandemia, habían decretos gubernamentales con respecto a aportes que tenían que realizar las instituciones para diferentes proyectos. En este caso, para los pavimentos participativos, Mimbu, como tiene esos decretos, todavía son válidos, eximió tanto a la municipalidad como al comité de los aportes. Entonces ellos están aportando con todo el pavimento, salvo estas pequeñas obras adicionales que son siempre de cargo municipal. Eso. Sí, perdón, la última consulta técnica. Son 400 metros en Avenida Chile. ¿De dónde más o menos hasta dónde se va a pavimentar? Desde el acceso a Vega de la calle principal hasta la calle Lautaro. De la calle principal hasta la calle Lautaro. Perfecto. Sí. Ya. Gracias. Completa. Completa. Daniel, arriba. No, pero que está Daniel, Caupolicán queda buena, po. Daniel. Gracias, alcalde. Saludar a todos y a todas, especialmente a don Juan Ramón Acevedo. Ya me quedó a mí, por lo menos, totalmente claro y la información es bien precisa en términos de saber los montos totales de ambas obras, y la alegría, por cierto, de que tanto el comité como el municipio no tengan que hacer aportes adicionales, como bien lo explicaba recién don Juan Ramón. Qué alegría respecto al monto total, que efectivamente lo que habíamos tratado en sesiones anteriores, cuando los comités tenían que comprometer aporte, hoy no lo tengan que hacer. Mi pregunta, don Juan Ramón, que a propósito está también manifestado en el documento que ustedes comparten, es en qué etapa se encontrarían con posterioridad a esta aprobación de los 2.812.000 pesos los distintos proyectos. ¿Estarían con factibilidad de que sean aprobados el presente año y ejecutados el presente año, o este año tendrían que ser aprobados y ejecutados en un año siguiente? ¿En qué condición quedarían? Porque para dar también la tranquilidad y quedar claros con esa información, porque obviamente después de esto es una tremenda alegría que dos calles vayan a tener iniciativas de inversión de este tipo, pero en definitiva, ¿cuándo los veríamos ya materializados propiamente tal? Gracias, don Juan Ramón.
Ya, en respuesta a la consulta, concejal, el proceso termina ahora en marzo, cierra el proceso de postulación ahora el 31 de enero, en el MIMBU, ¿ya? Y de ahí todos los proyectos que quedan admisibles, a nosotros solamente nos falta este documento para la admisibilidad, pasan a Servio, y Servio publica durante el mes de marzo, durante el mes de febrero, principio de marzo, publica el listado de los proyectos que quedaron aprobados, ¿ya? Ahí viene un proceso más o menos de un mes, donde los distintos comités que no quedaron aprobados pueden presentar una queja al proceso, ¿ya? Y una vez terminado la etapa de queja, y se publica el listado definitivo. Y ahí inmediatamente Servio empieza a hacer los convenios con las municipalidades por estos aportes, y que también vale decir que también la municipalidad los puede pactar en cuotas, no necesariamente tiene que pagar los 2.812.000 de una sola cuota, lo puede prorrogar a través del año con Servio. Y ahí ya, una vez establecidos los convenios, de eso debería ser como a principios de mayo, el Servio ya licita los proyectos. Entonces, estos se estarían realizando durante el mes, durante el año 2021. Ahora, ellos generalmente licitan paquetes de proyectos, entonces las empresas, una vez que ya tienen el proyecto, ganado, ellos deciden más o menos cuándo comienzan, antes o después en cada comuna. Pero los proyectos deberán iniciarse en 2021 como ejecución. Juan Ramón. Muchas gracias, Juan Ramón. Don Aníbal, adelante. Don Juan Ramón, señor alcalde. Oiga, una pregunta, don Juan Ramón. ¿Cómo a mí me gustaría que se nos dijera, al menos yo ignoro, cómo poder postular? Porque yo quiero que aquí en el camino Alto Grande, Las Águilas, postularlo a un pavimento participativo. ¿Cómo lo pueden hacer? Ahí están agrupados en el Alto Grande, la gente tiene el comité hecho, pueden ir allá a su oficina para que ustedes los guíen para hacer el proyecto, o lo hacen ustedes el proyecto. No, nosotros generamos todas las ayudas posibles para que el comité pueda desarrollar su proyecto. Ahora es una buena oportunidad también para decirle al consejo, al alcalde, a todo el mundo, ya que nos están escuchando y viendo por las redes sociales, que estamos abiertos a ayudarlos en lo que sea. O sea, los comités que necesiten pavimentar su calle, siempre hay reglamentaciones que cumplir, y también dice mucho cuando una calle está en la parte urbana, que es donde los proyectos de pavimentación participativa tienen injerencia. Pero también hay lugares en las partes rurales donde hay mucha población alrededor de una calle, que también ellos pueden, como comité, solicitar a la Dirección Regional de MIMBU que sean validados como un pavimento participativo. Entonces, el MIMBU envía a sus técnicos, ellos evalúan la calle y le dan respuesta al comité si pueden participar, y quedan validados también para participar como si fueran una calle urbana, ¿ya? Entonces, la idea es que se puedan acercar a la oficina, nosotros estamos pendientes para poderles ayudar en lo que sea y responder a sus consultas. Pero una cosa fundamental es tener o el comité o un comité de adelanto o la misma junta de vecinos puede postular también el proyecto, tener los habitantes necesarios para que la calle califique como para un pavimento participativo. Lo otro también, que los pavimentos no se pueden exceder más allá de los 1000 metros, ¿ya? Y lo último es tener el diseño aprobado por el Ministerio de Vivienda de esa calle. Eso es parte fundamental de los proyectos. Primero, tener el diseño. ¿Cuánta tiene que ser la población? La población de aquello, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuántos habitantes tienen que tener en el sector para...? Sí, en las calles que son urbanas no hay problema, pueden haber 10, 20, 30 casas, ¿ya? Pero en las calles rurales ellos les piden por lo menos que haya más de 20 viviendas alrededor de un tramo de los 1000 metros o 500 metros que quieren pavimentar. Sí, de más, pues ahí hay como más de 30 viviendas. Por eso, ya, entonces ya, sería importante que ellos pidieran esa evaluación para poder participar del proyecto de pavimentación participativa. Ya, yo los voy a mandar a hablar con usted.
Listo, voy a mandarlo a hablar con usted. Ok, listo. Ya, gracias. Yanko. Gracias, alcalde. Saludos a todos los integrantes del consejo, a don Juan Ramón. ¿Qué le diría a don Juan Ramón las noticias? Tratar de avanzar. Lo que sí quería tratar de hacer algunas consultas yendo hacia atrás y hacia adelante. Solo desde el punto de vista del aprendizaje para que el municipio pueda seguir avanzando respecto a los pavimentos participativos. Lo primero, la primera duda que me nace es ¿por qué en todos estos años, yo creo que es una de las pocas veces que hemos escuchado esta noticia, que se avanza en pavimentos participativos? ¿En qué estuvimos fallando? ¿Qué pasó? Que todos estos años atrás no logramos sacar más pavimentos, al menos yo no recuerdo otros. Quizás usted me pueda corregir ahí. Y lo segundo, como sugerencia, alcalde, a la administración y por supuesto a la Secretaría de Planificaciones, es tratar de afinar con más fuerza toda esta experiencia que tiene Juan Ramón y la que ha conseguido liderando estos dos pavimentos que viene a exponer el día de hoy, para poder avanzar en la hoja de ruta, porque claramente nos quedan un montón de sectores urbanos principalmente que requieren de pavimento, incluso ahí mismo en el centro de Navidad, y que yo creo que sería importante ponerse metas en el corto plazo para ir avanzando. Si bien este año yo creo que ya podríamos estar copados con lo que nos da Mimbu, pero a partir del próximo, empezar la hoja de ruta, empezar con los diseños de todas esas otras calles con las cuales pudiésemos abordar y aprovechar los recursos. Y una tercera pregunta es si es que hay límites por metros, por recursos, ¿por qué no preparar todos los diseños de una y estar preparados cuando abran la convocatoria y reventar al Ministerio de Vivienda con postulaciones? Yo creo que eso sería súper poderoso, así que me gustaría que pudiera aclarar don Juan Ramón y reitero, agradecimientos, felicitaciones por el trabajo de la SECPLAC y el que usted representa. Gracias, alcalde. Juan Ramón. Concejal. Hay que recordar que el Servio, donde hay proyectos de alcantarillado o aprobado o en proceso, no va a pavimentar ninguna calle hasta que se ejecuten las obras de alcantarillado. Entonces, no crear falsas expectativas tan pronto, hasta que se concrete por lo menos el alcantarillado de Navidad, no hay ninguna posibilidad de mejoramiento de las calles que se ven afectadas. Como información. Sí, precisamente iba a comentar eso, que una de las limitantes que hemos tenido con los proyectos de pavimentación participativa es el asunto de los proyectos de alcantarillado. Porque en una de las etapas que hay que salvar es un documento que entrega el director de obras, que donde dice claramente y testifica que dentro del área de pavimentación no va a haber un proyecto de alcantarillado durante 10 años. Entonces, si no está ese documento, obviamente el proyecto se cae. Pero de buena manera nosotros hemos podido contar con los diseños de esas calles de La Vega, y como allá todavía no se proyecta un alcantarillado, hemos podido establecer estos pavimentos participativos. Ahora, también es una muy buena medida poder planificar a futuro e ir desarrollando los proyectos de diseño de las calles, independientemente de que podamos o no podamos postularlas. Yo creo que hay que fijarse un horizonte de desarrollo para estos proyectos de pavimento, porque son una gran herramienta dentro de las áreas urbanas, principalmente. Hay que ver, por ejemplo, Pichilemu ha tenido un despegue importante de pavimentación de calle, y ellos, la mayoría de sus proyectos lo han desarrollado con pavimentación participativa. Y es un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Vivienda, Servio, la Municipalidad y la comunidad. Entonces, al final, se transforma en una obra que es bien recibida por todos y para beneplácito de todo el mundo, en realidad. Porque si bien beneficia fundamentalmente a la calle y a los habitantes que en ella colindan, también es para una imagen de la comuna muy buena. Y es una herramienta que es bastante potente y que se puede trabajar con el Ministerio de Vivienda de muy buena forma. Dentro del esquema que sigue este proyecto, generalmente ellos, por información que nos han entregado la gente del Ministerio, siempre le asignan a lo menos un proyecto a cada comuna, si es que hay postulación. Entonces, como hay comunas que no postulan, podríamos nosotros resultar favorecidos con los dos proyectos este mismo año. Así que, como decía el concejal, tenemos una herramienta potente ahí para poder desarrollar la comuna.
Yanco. Alcalde, yo solo quería agregar que sí, yo creo que aterriza muy bien don Lautaro Farías con respecto al proyecto alcantarillado, pero yo creo que es importante decir también que en Navidad, incluso La Boca, hay vías que no va a pasar el alcantarillado por ahí y que están a disposición, creo yo, para que se genere la mejora, se estructuren los proyectos. Y delante, de hecho, se citaba un poco el tramo donde vive el conocido Patricio Martínez. Yo creo que también hay que darle un ojo ahí, Juan Ramón, porque yo creo que incluso las condiciones también de movilidad que tiene Patricio, sería relevante una vez por todas por la fuerza turística que tiene esa vuelta de Avenida del Bosque hacia ya la parte privada, de que pueda ser considerada como una mejora. Yo creo que tiene que estar en la lista sí o sí. Y en Rapel yo creo que también no todas las vías están consideradas con alcantarillado, de la parte urbana me refiero. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta a esa hoja de ruta y yo sugeriría avanzar por ahí, antes de hacer incluso los diseños. Eso, alcalde. Gracias. El problema, Yanco, que esa vuelta que dices tú ahí al término del pavimento en La Boca es particular. O sea, ha existido la buena voluntad del propietario de no tenerla cerrada nomás, pero es particular ese terreno. Ya, Juan Ramón, aclárame algo nada más. ¿Los 2.812.000 son por las dos calles o por cada una? No, corresponden a cada una de las calles. Ya, gracias. Entonces, señores concejales, una última consulta, alcalde. Cumpliéndose, digamos, por el consejo, estos aportes a estas dos calles, las dos estarían, digamos, para ser postulados en el 21, ¿cierto? Y las dos se pueden adjudicar el 21. Sí. ¿Sí? Sí. Te leo los labios nomás, Juan Ramón, no te escucho. Pierde esta manito. Sí. Sí, concejal, quedarían las dos en condiciones de ser ejecutadas si salen favorecidas en el concurso. Sí. Bien, gracias. Bien. Con la aprobación entonces del aporte a estos pavimentos participativos, que ya se han identificado y se ha conversado, veo por las caras, don Aníbal, ¿acuerdo? ¿Acuerdo? ¿Lautaro? Absolutamente de acuerdo, alcalde, Daniel, con el pavimento. Fidel. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo, alcalde. Yanco. De acuerdo, Priscila. Alcalde. Gracias, Priscila. Muy de acuerdo, alcalde. Gracias, de acuerdo también el alcalde. Ya. Estaríamos con la materia 1, entonces, el acuerdo de los pavimentos participativos en estas dos calles para La Vega de Pupulla. Segunda materia, para pronunciamiento del consejo. Fidel. Disculpe, alcalde, pero antes que se vaya Juan Ramón, qué sé yo, no sé, pues, en un mes más, dos meses más, ¿se puede empezar a trabajar ya en nuevo diseño, en nuevo pavimento dentro de la comuna, ¿cierto? Esto no quita, mientras tanto que no se aprueben esto, se estén presentando otros. No existe ningún problema que se empiecen a trabajar otros proyectos. Así que, como decía don Aníbal, como decía también usted, don Fidel, pueden acercarse las comunidades que estén interesadas en poder desarrollar un proyecto y podemos empezar a conversarlo y a trabajar en ello. No hay ningún problema. Gracias. Un dato para el consejo. Próximamente debe llegar a ustedes la primera modificación presupuestaria para incorporar el saldo inicial de caja. Y ahí hay que tener presencia para que los fondos que se puedan disponer para la contratación de profesionales a obras civiles, que el ítem quede más dispuesto. ¿Ya? ¿Alcalde? Priscila. Consulta, junto con la modificación presupuestaria y el inicio del saldo de caja, también viene el cambio de la dirección, la Secretaría Municipal con el encargado de finanzas. Es un tema que está conversado entre los dos funcionarios. Se están conjugando una serie de actos administrativos internos entre los funcionarios que yo he acogido, ¿ya? Entonces, es un tema que no rasga problema para ninguno de los dos lados de los funcionarios, porque el beneficio en sí
se reconoce desde cuándo quedó la vacancia a partir del día siguiente de mi renuncia, del 1 de noviembre. Se retrotrae el ascenso a esa fecha. Bien, me pidió Javier que en la segunda materia del primer punto, que es el acuerdo de contratación del servicio de transporte escolar para el área de educación, ya se deje para el final, porque él quiere exponer el segundo punto, la segunda materia, porque poniendo o exponiendo la segunda materia de él, de ahí sale en consecuencia la necesidad de la locomoción. Entonces, le pido, concejales, que acepten este cambio de tratamiento de la materia, que el segundo punto pase en lugar de la segunda materia que aparece del primero. ¿Ya? Entonces pasaríamos a mencionar el segundo punto con la presencia de don Javier Figueroa, jefe de AEM, materia informe sobre retorno presencial a clases de 2021. Después de esa presentación e información que se les entregará a ustedes, retomamos la segunda materia del primer punto. Javier. Sí, buenas tardes a todos, alcalde, concejales, concejala. Bueno, le pedí precisamente al alcalde que poder cambiar el orden de la tabla, porque la necesidad del transporte escolar se desprende precisamente del plan de funcionamiento que se elaboró por cada uno de los establecimientos en la primera semana de enero. Un poco haciendo retrospectiva, el plan de funcionamiento para el 2021 tiene su origen desde un oficio emanado de la Subsecretaría de Educación, que plantea ciertos lineamientos para la organización del año 2021. Y en este oficio define a la escuela como un espacio integral para el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. No solo como el espacio del proceso pedagógico, sino también como un espacio más integral. Y le confiere a la escuela un rol protector, le confiere a la escuela también este rol de contención de la familia, de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Y también la necesidad de poder recuperar la vinculación que tienen los estudiantes con el espacio educativo, con su propio espacio educativo. Y eso hace que este oficio tenga, digamos, como central énfasis el retorno a clases, pues el retorno a clases y el retorno a clases presencial. Entonces, voy a compartir esta presentación. Sí, a ver si lo puedo agrandar. Bueno, ahí está, son las fuentes por las cuales hoy día los establecimientos definieron su plan de funcionamiento para el año 2021. Primero, el ordinario 844, que es del 19 de noviembre del 2020, de la Subsecretaría de Educación, donde entrega los lineamientos y define algunas acciones que tienen que realizar los establecimientos para el 2021. Entre esos, un plan de funcionamiento para el 2021. Y ahí también entrega estas orientaciones y apoyos para realizar este plan. Y define también un cronograma, a partir de diciembre y hasta el 8 de enero, los colegios tenían que realizar este plan. Y ahí aparecen en pantalla los documentos que sirven de apoyo para la elaboración del plan, tanto desde el punto de vista de la logística y también desde el punto de vista del plan de estudio. Y luego también eso se ve refrendado con el calendario escolar, que la primera resolución salió el 16 de diciembre, y establecía que el 1 de marzo era el ingreso de los estudiantes a clases. En el caso de los docentes, asistentes a la educación, equipos directivos, el ingreso era el 22 de febrero. Entonces, con esta resolución, se pretendía que en esta primera semana los equipos directivos, los docentes y los asistentes de educación pudieran organizarse para iniciar las clases el 1 de marzo. Luego esta resolución sufrió una modificación y salió otra el 31 de diciembre del 2020, la 1024, donde establece que el ingreso de todos, docentes, equipos directivos, asistentes de educación y también alumnos, sería el 1 de marzo.
Entonces eso hace que también la organización del, del plan de funcionamiento se vea transformada, porque hay que ahora considerar otros tiempos y otros plazos. A partir de aquí, y establece el término del año escolar el 31 de diciembre. A partir de aquí, con esta nueva resolución que modifica el ingreso a clases, nosotros como comuna, y en acuerdo con los establecimientos, decidimos hacer una solicitud a la Secretaría Ministerial para que el ingreso a clases de los estudiantes en la comuna de Navidad sea el 4 de marzo y nos permita tener 3 días para la organización y todo lo que significa la logística del ingreso a clases, el 4 de marzo, clase presencial. Se hizo una solicitud y aún no tenemos respuesta de eso. Pero entiendo que a nivel regional también hay una propuesta de los jefes DAE para hacer esta solicitud y también se nos entreguen al menos 2 días para la organización. Nosotros hicimos hasta el 4 de marzo, considerando un día más, porque tradicionalmente en el inicio del año escolar el Ministerio ha otorgado 2 días para la organización. Y en este caso, considerando un contexto distinto, un escenario distinto, nosotros estamos pidiendo un día más y serían 3 días para la organización y la planificación del inicio de clases que como propuesta comunal sería el 4 de marzo. Como dije al principio, el oficio, el 844, establece lineamientos para la planificación y define a la escuela con un rol distinto, o la reconsidera o le confiere un concepto distinto. No solo como espacio, dije al principio, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también como un espacio más integral. La escuela como espacio protector, y como espacio para que recuperar la confianza de la comunidad con la escuela, para recuperar la motivación que han ido perdiendo algunas familias, algunos estudiantes también con el estudio, con el aprendizaje, y la escuela como un espacio también que brinda seguridad y confianza. Y también, consecuentemente con eso, recoger, brindar el apoyo socioemocional también a todos los integrantes de la comunidad educativa. Como tercer punto, potenciar la recuperación de los aprendizajes. Ese conocido ya y también reflexionado y debatido por las comunidades educativas que el sistema remoto, en línea, a distancia, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y principalmente con la interacción y el aprendizaje propiamente tal. Entonces, es también brindarle a la escuela este rol que tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje y como fuente para la recuperación y disminución de las brechas que se puedan establecer. Como cuarto punto, promover la seguridad, pues la confianza, la seguridad del recinto como un espacio de protección. Y quinto punto, saber que en este contexto cambiante hay que estar pendiente y alerta a todos los cambios que se puedan originar y no generar estrategias que pueden ser improvisadas. Como eje principal, dije, es la presencialidad, que dice priorizar el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular. Entonces, tiene la orientación y este oficio emanado de la subsecretaría como eje principal la presencialidad, volver a clases presenciales. Y en ese contexto del plan de funcionamiento y la exigencia que le puso el Ministerio a los establecimientos educacionales, que al 8 de enero tenían que tener un plan de funcionamiento, a partir de la propia organización de los colegios y la coordinación que se hizo con el Departamento de Educación, nosotros establecimos como 3 aspectos para el plan de funcionamiento, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del funcionamiento y desde el punto de vista del personal, de lo que significa contratación y reasignación de funciones.
Dentro de lo que significa el plan pedagógico, en reuniones que sostuvimos con los establecimientos en diciembre para poder ir generando datos para la toma de decisión y también para el plan, dentro de los datos que le solicitamos a los establecimientos era determinar cuál era la proyección que tenía para el 2021, porque eso significaba determinar cuál es la capacidad que iba a tener el establecimiento para los estudiantes, para la matrícula proyectada, la necesidad de contratación de personal o reasignación de funciones en algunos casos, y también determinar cuál es, dentro de esa matrícula proyectada, determinar cuál era la población de riesgo en términos de alumnos que tienen enfermedades de base de riesgo, y también el personal, que permite también determinar cuáles iban a ser los grupos que se iban a definir en cada curso, en cada nivel, y también las necesidades de reemplazar a esas personas que están, del personal, que están con enfermedades de base asociadas a enfermedades de riesgo o comprometidas con la pandemia. Dentro de los acuerdos comunales que se establecieron en diciembre, y que eso también era la base para el plan, determinamos que con los directores, profesores encargados de los establecimientos, que solo se iba a hacer una jornada, que nuestro recinto no permitía, nuestra capacidad también de recinto y nuestra capacidad también de personal no permitía hacer doble jornada. Entonces, que iba a ser solo una jornada, desde horario definido desde las 8:30 hasta las 1:15, 1:30, dependiendo del horario de cada establecimiento. De acuerdo a la capacidad de cada recinto, a la capacidad de la sala, se iban a dividir los grupos cursos en dos grupos, y que estos grupos fueran alternando diariamente. Es decir, un grupo de un curso va a asistir el día lunes, miércoles y viernes, y otro grupo va a asistir el martes y jueves, y a la semana siguiente alternadamente. El grupo que fue martes y jueves va lunes, miércoles y viernes, y así sucesivamente. De esta forma se atiende a todo el grupo curso. Y luego también la división de los grupos también debe tener un enfoque pedagógico, de tal manera que la distribución sea de acuerdo al desarrollo de los estudiantes, pero también desde un punto de vista geográfico, que también nos permita hacer la distribución por sectores para la organización específicamente del traslado. En el plan de estudio, la instrucción del Ministerio de Educación es que en este año todas las asignaturas tienen que ser desarrolladas. El año pasado había una priorización y los colegios podían elegir alguna de las asignaturas. Para el año 2021, todas las asignaturas tienen que ser desarrolladas. Y ahí, en el caso, y el régimen puede ser semestral o trimestral, y eso queda a elección de cada establecimiento. Y los bloques de clases, una hora normal pedagógica es de 45 minutos, pero en este caso una hora pedagógica bien puede ser flexible desde 30 a 45 minutos. Y los bloques, nosotros establecimos que a nivel comunal deberían ser entre 24 a 30 horas a la semana. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del plan de estudios de educación básica. Las horas obligatorias en la primera columna, de la primera columna de la izquierda, son 38 horas dentro de la flexibilidad que propone el oficio 844. Hay 30 horas que son presencial, 30 horas del plan de estudio, flexibilidad del plan de estudio, 38 horas en normalidad, 30 horas en contexto de pandemia. Dentro de esas 30 horas, 25 horas serían presenciales y 5 horas de trabajo autónomo. Es decir, seguiría desarrollándose un trabajo más vinculado al trabajo en la casa, al trabajo más independiente.
y ahí se completarían las 30 horas del plan de estudio dentro de la flexibilidad que está otorgando el Ministerio de Educación para la disminución de horas. Luego, en el mes de marzo, también es una orientación e instrucción que está entregando el Ministerio de Educación, hay un diagnóstico que se llama DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que se debe aplicar a todos los estudiantes, y ese diagnóstico va a entregar datos en estas tres áreas, que son el lenguaje, matemática y socioemocional, para la toma de decisiones en el inicio de la escolar, y esto también va a servir a los colegios para la definición de algunos grupos de niveles o grupos de rezagado o grupos que necesitan más apoyo. Y las consideraciones para el 2021. En el 2020 hubo objetivos de aprendizaje priorizado. En ese contexto, aquellos objetivos priorizados que no fueron alcanzados se deben retomar en el año 2020 e incorporarlos con los del 2021. De esta forma, la planificación a nivel de asignatura, a nivel de currículo, debe considerar estos dos elementos. Identificación también de los grupos de rezagados, aquellos estudiantes que no alcanzaron todos los objetivos, debe haber un trabajo más específico con ellos a través de un trabajo especial. Como dije, los objetivos priorizados del 2020 se vinculan con los objetivos del 2021 y se hace solo una sola planificación. ¿Cómo se intenciona esto desde el nivel comunal para poder generar estas clases y la implementación del currículum con menos horas? A través de la planificación de ABP, que significa aprendizaje basado en proyectos, que algunas asignaturas se articulan y desarrollan actividades que le permiten alcanzar objetivos en común. Y el plan de acompañamiento pedagógico, que tiene que ver con que se requiere tener más presencia y cercanía con el desarrollo y el objetivo de aprendizaje de los estudiantes. En el año 2020 hubo factores que incidieron en el último periodo del año, noviembre y los primeros días de diciembre, los colegios se vieron enfrentados a un alto estrés y presión porque, en el principio del año, en el primer semestre y parte del segundo, hubo mediáticamente información que fue que decía que la promoción iba a ser automática y que no iba a haber repitencia. Incluso hubo un proyecto de ley que no fue aprobado. Entonces eso hizo que ciertos estudiantes, ciertas familias tuvieran distancia respecto del proceso que se estaba llevando. Luego, cuando ya el ministerio define que hay promoción y que tiene que haber calificación también, en el mes de noviembre y la primera semana y las primeras semanas de diciembre hubo un alto trabajo y también demanda para la escuela y para los docentes para poder cumplir con los procesos de evaluación y promoción, y eso en algún momento también pudo haber afectado esta cercanía y este acompañamiento real respecto de cuál fue el desarrollo y el alcance de los logros de aprendizaje en los estudiantes. Eso para este año tiene que reforzarse, tiene que haber un énfasis en este plan de acompañamiento pedagógico. El proceso de enseñanza y aprendizaje sigue teniendo un trabajo autónomo y un trabajo remoto, pero la principal acción está centrada en un retorno al trabajo presencial. Del funcionamiento de los recintos de las escuelas, la resolución que salió hace poco, el 14 de enero del 2021, del MINSAL, dispone de medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 y establece un nuevo plan del paso a paso. En el caso de las etapas en las que esté la comuna,
En el caso de solo estar en la fase de 2, se requerirá autorización del Ministerio de la Secretaría Ministerial de Educación para retomar clases presenciales. En los otros casos no se requiere y solo el plan de funcionamiento que ya fue entregado al Ministerio de Educación. ¿Qué se hizo a nivel local para ir determinando cómo estaban los recintos? Bueno, primero, cada escuela determinó cuál era la capacidad que tenían sus recintos, sus salas y las dependencias para implementar el plan a partir de marzo y cuál iba a ser su capacidad en relación a la matrícula, a los niveles cursos y cuántos alumnos podía atender en un día de acuerdo con esa capacidad. Se hizo también una visita en el caso del Departamento de Educación del encargado de infraestructura y mantenimiento, en este caso Darren Neuar, y también del prevencionista de riesgos de la municipalidad, y cada uno de esos nos entregó un informe acerca de cuáles son las necesidades tanto de infraestructura y también de la implementación que tiene que tener cada escuela y cada recinto para cumplir con la normativa y con las normativas sanitarias. Protocolos que obligatorios en cada uno de los establecimientos, sanitización de los establecimientos cada 24 horas, distanciamiento social 1 metro en baño, en sala de clases y espacios comunes, uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados, rutinas de lavado de manos con jabón cada 2-3 horas, implementar... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, consulta, es que usted me decía, escuchaba que los profesionales le habían entregado informes de esto. ¿Nosotros podemos tener acceso a los informes en donde manifiesta que efectivamente cada uno de los establecimientos cumple con las medidas necesarias para poder retomar las clases? Sí, no, le decía que es... Cada uno de ellos nos remitió un informe con todas las necesidades y mejoras que hay que hacer en cada uno de ellos, tanto desde la parte de infraestructura como también desde la implementación para el funcionamiento sanitario. Y ahí en el caso de, por ejemplo, en el caso del prevencionista de riesgo, nos entregó todo el informe de cada uno de los colegios donde dice que faltan señaléticas, que faltan dispensadores en los baños, que falta ese tipo de elementos, implementos en cada uno de los establecimientos. Y eso hoy día se está gestionando con la compra de estos implementos y nosotros habíamos planificado, de acuerdo con la primera resolución del calendario escolar, que la vuelta iba a ser el 22 de febrero y que en esa semana se iban a hacer en cada uno de los establecimientos con el personal la implementación de estos elementos de seguridad. Como eso cambió, nosotros nos vimos la obligación ahora de contratar personal para que primero haga mantención en los colegios en este periodo y también se encargue de la mejora y principalmente de la instalación de estos elementos de seguridad que son las señaléticas principalmente. Principalmente, porque son pocos los colegios que tienen alguna situación de riesgo que hay que mejorarla. Pero eso está disponible y yo lo puedo compartir, no hay problema. Entonces sigo. Implementar horarios diferidos de entradas, salidas y recreo y la toma de la temperatura y monitoreo. Y esos son protocolos obligatorios que los colegios tienen que tener en cada uno de sus reglamentos. Javier, perdona, ¿puedes volver a la lámina de sanitización cada 24 horas? Sí. Mira, yo creo que no todas las escuelas van a tener el mismo régimen de funcionamiento. No. Ya. Va a depender de la matrícula que tiene cada escuela. Claro. ¿Qué pasa con una escuela que haya decidido trabajar con bloques? Como que no encaja mucho la sanitización cada 24 horas. Pues. A ver, ¿cómo por bloque? En el bloque de la mañana vienen tales cursos. Y en el bloque, te estoy dando un ejemplo, no tengo idea.
En la mañana viene un bloque, ciertos cursos. En la tarde, otro bloque, ciertos cursos. No, 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 no. Nosotros, como le decía al principio, tomamos un acuerdo comunal y también esas son las orientaciones que entregamos nosotros desde el Departamento de Educación, que es solo una jornada única de 8:30 a 1:15, 1:30, donde ahí van a venir los grupos de cada curso y de acuerdo a la capacidad que tiene cada sala. Y también, respetando, digamos, también qué dijimos, que dentro de esta organización los recreos para cumplir con cierto nivel de aforo, 50 personas en un espacio, digamos, de patio, los recreos tienen que ser diferidos. Y en ese espacio de recreo, que van a ser entre 10 a 15 minutos, los colegios tienen que ventilar la sala y también hacer un proceso de sanitización, limpieza. Por eso que la necesidad de la contratación de personal para ese tipo de funciones va a ser necesaria. Entonces, no dentro de la planificación está contemplado entonces que entre recreo y actividad hay ventilación y sanitización. Sí. Esa es la planificación que se hizo con cada colegio y es lo que también nosotros le intencionamos, o sea, más que intencionar, les propusimos, recomendamos y también se tomó como un acuerdo comunal. O sea, yo creo que tiene que ser una directriz completa del departamento, ¿no? Para no dejarlo a... Nosotros entregamos ciertas directrices respecto del funcionamiento. Primero, que solo una jornada, como dije al principio. Luego, el tema de los recreos, que tienen que ser diferidos porque no se puede congregar mucha gente en un espacio, en un recreo. Tomemos como ejemplo una escuela que pueda tener 100 alumnos, la mitad, 200 alumnos de matrícula, como va a ir la mitad de la escuela, son 100 alumnos, en el patio no podrían estar los 100 alumnos, entonces pensando en que puede estar solo 50, los recreos tienen que ser diferidos. Ya, ¿y la otra mitad cuándo va? No, pues la otra mitad, como dije, voy a poner de ejemplo la escuela Divina Gabriela, que tiene cerca de 200 alumnos. ¿Ya? 50 alumnos van a ir el día lunes, los otros 50 van a ir el día martes, el miércoles vuelven los que fueron el día lunes y el jueves vuelven los que fueron el día martes. Eso es un bloque. Claro. ¿Ah? Y ese es un bloque. Esos son grupos. O sea, si usted lo llama bloques, pero son grupos. Grupos curso. Y a la semana siguiente se va rotando. Por los que fueron 2 días a la semana vuelven, ellos van a tener 3 días. Ya, perfecto. Bueno, esas directrices las entregamos nosotros, el tema de los recreos, la alimentación, nosotros también entregamos una directriz, es que nosotros no vamos a propiciar que se entregue alimentación en los colegios porque de partida los recintos son estrechos, digamos, y significaría también demandar personal, tiempo, recursos, para esos momentos, que serían desayuno y almuerzo. Y también todo lo que significa la implementación de ese mismo espacio para la actividad alimenticia. Entonces, nosotros, dentro de la directriz, es que no vamos a propiciar que haya alimentación en el establecimiento. Este personal es de la empresa que tiene a cargo la distribución de las comidas, ¿no? Claro, sí. O sea, no es un costo municipal eso. No, pero sí para, claro, ahí, pero sí para la organización del espacio mismo, tiene que haber una persona que esté, apoyando ese momento, por el desayuno, un profesor, un asistente de la educación que tenga que estar ahí, uno o dos. Y eso significa disponer de personal, significa disponer de recursos para esos momentos. Y también pensamos que cómo la familia tiene que ir tomando también este rol colaborativo con la escuela para que los estudiantes lleguen bien desayunados y también después puedan tener su almuerzo a través de las canastas que va a seguir entregando UNAR.
Javier, hoy día, por ejemplo, Pichilemu retrocedió a fase 2. ¿Qué variaciones hay en cuanto a generar mayor precaución si llegáramos a pasar, y ojalá no sea así, a fase 2 nosotros? ¿Se sigue con el calendario y se refuerzan algunas medidas? Se sigue con el calendario. ¿O continúa todo igual? Se sigue con el calendario, don Lautaro. Lo único es que, como dice la última resolución del MinSal, que es en enero ahora, dice que en el caso de estar en fase 2 sí se requiere la autorización de la Secretaría Ministerial y por lo tanto también la autorización del MinSal. En este caso sería acá el Servicio Local de Salud. Pero en ese caso, ¿viene un reforzamiento adicional de las medidas sanitarias o continúa como que si estuviéramos en fase 3 o 4? Continúa con la misma planificación, solo que para estando en este paso, para poder iniciar clases, se requiere la autorización del Ministerio de Educación a través de la Secretaría Ministerial y ellos deben supervisar que se cumplan todas las medidas sanitarias. No, es que yo creo que ahí es como un cuento nuestro un poco, si llegamos a esa etapa. Estar más atento y más precavido frente a la situación, pues. O sea, no tengo que esperar la instrucción, yo creo. Es que si este protocolo, estas medidas se cumplen estando en cualquier etapa, deberían minimizarse los riesgos. Nadie hoy día tiene la facultad para decir decir no va a haber ningún tipo de contagio, no va a haber alguna posibilidad de que haya en algún colegio, en alguna actividad que se realice, que haya este tipo de contagio. Si los protocolos se respetan, si los protocolos se aplican cabalmente, los riesgos se minimizan. Hoy día, si usted tiene la posibilidad de ir a algún establecimiento, ya sabe que hay protocolos que están establecidos, que usted al ingresar se le toma la temperatura y se le registra y se le entrega alcohol gel para... Son medidas que ya están instaladas y que forman parte ya del quehacer casi diario de nosotros, pues, y también de los establecimientos. ¿Continuamos, Javier? Sí. Entonces decía que implementar horarios de salida y de recreos que tienen que ser diferidos, distintos, para que no haya aglomeración de estudiantes en algún horario, y la toma de temperatura y monitoreo. Lo mismo, insistir con la limpieza y desinfección cada 24 horas y en los espacios en que haya recreos. Las medidas de higiene y protección para el personal, mascarilla, alcohol gel, escudo facial en algunos casos, del ingreso y salida del establecimiento, determinar claramente cuáles van a ser los horarios y también que sean diferidos para que no haya esta aglomeración, las rutinas de los recreos y la rutina también para el uso de los baños. Todo eso tiene que estar definido en los protocolos. Y también la forma de comunicación con la comunidad escolar, especialmente con los apoderados, cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas que se van tomando de acuerdo a ciertas acciones que se van implementando en el colegio. Alcalde Javier. Mira, si entiendo que viene, digamos, un programa de cómo aplicar las clases presenciales 2021, de acuerdo a la fase que lo encontremos, ¿cierto? Fase 3, donde yo entiendo que todos, de alguna u otra manera, debiéramos poner parte, digamos, para que mantengamos la fase y ojalá superemos aquello. La consulta mía, Javier,
Esto está ya hasta el momento consensuado en cierta forma con el equipo docente y sus apoderados de los establecimientos. Bueno, dentro de las orientaciones que sí, en la primera lámina que yo presenté, junto con el oficio que viene desde de la Subsecretaría de Educación, también aparecía unas orientaciones para un plan de funcionamiento participativo. Y ahí aparecían todas las orientaciones para los establecimientos. Además de eso, nosotros le pedimos a los establecimientos que cuando este fuera socializado con la comunidad educativa, nosotros nos pudieran invitar y nosotros de alguna manera participar ahí para conocer desde el punto de vista de quienes representan a los docentes, a los asistentes de la educación, a los apoderados, las visiones que tienen ellos respecto del plan y del retorno a clase. Bien. Sin embargo, nosotros acordamos reuniones la primera semana de enero, de lunes a viernes, mañana y tarde, con cada uno de los establecimientos, porque nosotros queríamos conocer el plan de funcionamiento y hacerle observaciones y también haciendo aportes a aquellas situaciones o acciones que no estaban contempladas en el plan de funcionamiento. Y ahí, conjuntamente, los colegios también generaron estas reuniones con la comunidad educativa, específicamente con el Consejo Escolar. Así que no pudimos asistir a esta reunión, solo yo pude asistir a la reunión que hizo la Divina Gabriela, que fue en un horario precisamente para que pudiéramos estar nosotros después de las 6:30 de la tarde, como las 6:30 hasta 7:30 de la tarde, cerca de las 8. Yo pude participar de esa reunión, pero en las otras reuniones, precisamente porque nosotros estábamos generando reuniones con los colegios, con los equipos directivos, no pudimos asistir a esas reuniones. Entonces, entiendo que se hizo un proceso participativo donde se les consultó a los docentes, a los asistentes, y también después se dio a conocer al Consejo Escolar. Gracias, Javier. Todo esto que se ha planteado desde el cambio, desde los protocolos, desde la comunicación, desde la rutina, de los recreos, de los ingresos, de la salida, del plan de estudio, de la forma de evaluar, tiene que estar presente en el reglamento de convivencia del establecimiento y en su reglamento interno y en su reglamento de promoción. Cuando hicimos estas reuniones que yo le mencionaba la primera semana de enero, donde conocimos el plan que ya había diseñado cada establecimiento, fueron surgiendo algunas situaciones que era necesario ir incorporando junto con los protocolos. Uno de esos tenía que ver con el uso de uniforme, que nosotros dijimos que era necesario, o sea, que no era obligatorio el uniforme y que era necesario establecer específicamente cómo iba a ser el uniforme para este año y que tenía que estar claramente definido para que las familias supieran cómo iba a ser el uniforme, si iba a ser obligatorio y qué tipo de uniforme, si es que en el caso de que se alternara con algún tipo de vestuario. También incorporar en el reglamento de convivencia y en el reglamento también de evaluación, el uso de la imagen de los estudiantes, porque dado que en actividades que van a ser remotas, que van a ser a distancia, hay trabajos que se requiere que el estudiante pueda enviar evidencia visual del desarrollo de ciertas actividades. Y esas actividades, en la escuela, la profesora, hasta el Departamento de Educación le puede servir como modelo para replicar en otras escuelas o en otras actividades. Entonces era importante incorporar
en el reglamento de evaluación el uso de la imagen de los estudiantes con fines pedagógicos. Y también determinar la asistencia, porque al principio en una lámina mencioné que había que también definir los grupos de riesgo, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de personal. Y en este caso, a nivel de alumnos de riesgo, determinar cómo iba a ser el porcentaje de asistencia que necesitaban estos estudiantes para poder promocionar, porque el reglamento de evaluación no ha cambiado, el ministerio no ha cambiado. Y dice que para promocionar a nuevos estudiantes tiene que cumplir con el 85% de asistencia. Entonces también aquí si hay alguna variación del establecimiento respecto de la asistencia de los estudiantes, también tiene que estar claramente definido en el reglamento también de convivencia y de evaluación y promoción. Respecto de la alimentación, nosotros no vamos a propiciar que haya manipulación de alimentos en el establecimiento, por lo tanto, dentro de las opciones que tenía Junaeb, era alimentación tradicional, o sea que se entregara el desayuno, almuerzo en el propio establecimiento con la manipulación de los alimentos. Almuerzo y desayuno, desayuno en el establecimiento y almuerzo canasta, entrega de canasta y la entrega de canasta como se hizo el año anterior. Dentro del acuerdo comunal, considerando que algunos establecimientos presentaron esta idea de que era necesario que los estudiantes llegaran con desayuno a clases y que a veces eso no podía no ocurrir, entonces que la escuela debía velar por eso, se optó por esta opción que era desayuno en el establecimiento y canasta de almuerzo, pero el desayuno a través de la entrega de una colación fría o de alimentos envasados. Esta solicitud se hizo a la Junaeb y la Junaeb respondió que no es posible esta alternativa, que solo si no existe la colación fría ni tampoco la entrega de alimentos envasados, solo la preparación del desayuno como tradicionalmente o la entrega de canasta. Entonces, cuando nosotros hicimos este debate o análisis respecto de esta situación, definimos que si la Junaeb no optaba por esta opción comunal, nosotros íbamos a volver a la entrega de canasta. Entonces, en ese sentido, se va a continuar con solo la entrega de canastas como servicio de alimentación. Contratación de y reasignación de personal. Javier, perdona. ¿Javier? Sí. Oye, ¿y cómo está contemplado controlar el que un niño o varios niños lleven sus colaciones y venga el proceso de compartirlas al interior? Mire, en la presentación que tiene que ver con el transporte, nosotros estamos ahí también, en el caso del transporte escolar, no se puede ingerir alimentos ni nada de eso en el furgón, digamos, en el vehículo de transporte escolar. Y para también, sí, fue un punto que se planteó respecto de esta situación. Por eso se optó por la opción de que se entregara el desayuno en el colegio a través de alimentos envasados para un poco ir restringiendo la colación que puede traer el estudiante. Pero dado que ahora la Junaeb nos dice que no tiene la opción de entregar desayuno a través de colación fría o alimentos envasados, se va a volver a la entrega de canasta, hay que tener con la escuela, con las escuelas, una definición ahora respecto de qué va a pasar con eso, porque precisamente
la opción del desayuno se tomó por, también por aquello, para evitar que los alumnos lleven colación al colegio. Yo creo que ese tema hay que trabajarlo en la partida con los padres y apoderados, porque va a ser un punto de conflicto de que al ingreso le sean requisados los alimentos que en forma individual traiga cada uno. Por eso le decía también al principio que la importancia de la familia como rol colaborador en esto del proceso de educación, porque no solo tiene que ver con el aprendizaje mismo de las disciplinas, sino también con ciertos comportamientos, con ciertos valores, con ciertos hábitos que se tienen que ir adquiriendo. Y ahora, en este contexto, se hace más necesario apegarte a este tipo de protocolo. Yanko. 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 Alcalde, ¿se escucha cierto? Tengo problema de internet. Sí. ¿Se escucha bien, cierto? Ya. Sí. Lo primero, bueno, saludarle a don Javier. Hola. Es harta la información, la verdad. Sí. Pero una primera preocupación. Doy por asumido que este año 2021 no va a haber internado. No va a haber internado. Ya. Siguiente elemento. Yo como recomendación sugeriría estar preparado ante el escenario de que no se pueda volver a clase. Y de... Yo sé que, si bien está la directriz es clara, lo mismo pasó el año pasado, pero en última instancia al final no hubo un retorno. Y yo creo que deben tener un plan B, que si bien no lo está exigiendo el ministerio, para volver a teletrabajo, sí. En donde podamos subsanar las problemáticas que tuvimos el año pasado, en donde hubo poco apoyo, entiendo, hacia la comunidad educativa, estar en esa situación. Y lo otro, yo creo que sería importante que dieran a conocer cómo se va a reestructurar desde el punto de vista del apoyo a toda la comunidad, como para docentes, inspectores, profesores, cuáles son un poco las decisiones que van de cara hacia ellos, porque hasta ahora hemos hincado el diente, por supuesto, sobre nuestros estudiantes, pero no hemos hablado en detalle sobre cómo se va a trabajar con el resto de la comunidad. Eso, Javier. Sí, concejal. Bueno, también hay dentro del plan de funcionamiento también el colegio tiene que tener este apoyo. Cuando dije que la escuela tiene que brindar apoyo socioemocional a la comunidad educativa, están contemplados todos, pues. No solo la familia y los estudiantes, sino que también los docentes, los asistentes de la educación. Don Aníbal. Sí. Yo creo que recién estaban hablando del tema del desayuno de los niños. Yo tengo entendido, don Javier, que hay niños que se pasan a retirar tipo 6 de la mañana, porque el furgón parte por una parte ya determinada y ese primer niño es retirado muy temprano. Yo creo que ustedes van a tener que mandar un documento, un oficio a cada hogar señalándole ese problema que se va a presentar, porque usted no le va a estar dando, o sea, le va a tener que dar desayuno al niño a las 6 de la mañana, porque lo va a pasar a buscar el furgón a las 6:05, 6:10. Entonces yo creo que en ese sentido va a haber que mandarle un documento a cada familia para que ellos lo tengan claro, que el niño tiene que venir desayunado y sin colación. Porque si no, se va a presentar un problema que los niños van a traer colación y se la van a venir comiendo en el furgón y ahí vamos a empezar con el problema de los contagios y todo ese tipo de cosas. Eso, señor Figueroa, por mientras.
Sí, sí, bueno, le agradezco el punto, don Aníbal, que también lo vamos a ver en la otra parte que tiene que ver con el transporte escolar, pero sí, son las inquietudes que también nos presentaron las escuelas cuando tuvimos esta reunión al respecto de uno de los elementos del plan, porque es, en este caso, el transporte escolar, de los horarios, de la salida de los alumnos desde sus hogares y la llegada al colegio, cómo poder mejorar ese espacio que hay en algunos lugares, es bastante largo, y luego también en el retorno, también es lo mismo. Entonces, también les pedimos al colegio que pudiera hacer una distribución de los sectores, lugares, y considerando también la capacidad de los cursos para llegar al 50% de la matrícula de cada curso, y de esta forma generar mejores horarios para los sectores y los traslados, pues, y que no signifique que los alumnos tengan que salir tan temprano y tampoco llegar tan tarde a sus casas. Claro. Gracias, señor. ¿Hay más alumnos? Sí. Estábamos entonces en contratación y reasignación de personal. Cuando le pedimos al colegio que hiciera el catastro del personal del grupo, de los grupos de riesgo, también nosotros estamos haciendo una solicitud, tanto a salud como a la administración, de poder generar un nuevo criterio para la definición de la de quiénes son o quiénes están en riesgo, digamos. De tal manera que permita también definir claramente qué personas pueden retornar al trabajo presencialmente y las que por la naturaleza propia de su enfermedad o patología estén en riesgo, y eso necesariamente nos va a obligar a generar otra estrategia para el reemplazo de esa persona en presencial o la contratación de personal de apoyo para esa actividad. Ese es un punto. También en el caso de hay de acuerdo a la matrícula, por ejemplo, en el Liceo Pablo Neruda se creó aumentó la matrícula, y eso significó que se creó un nuevo curso. Por lo tanto, necesitamos más horas, o hay que contratar más horas. Luego también, con la matrícula de cada curso y la capacidad de la sala, en la mayoría de los establecimientos se pueden establecer dos grupos, pero sin embargo hay otros cursos que por la matrícula que tienen se va a tener que distribuir en tres grupos, y eso significa que hay que aumentar la cantidad de horas de la contratación de horas de docentes para poder que esos alumnos sean atendidos. Y también como el protocolo del establecimiento establece que hay que tener espacios de higiene, de ventilación y aseo de las salas, de los baños permanentemente, se requiere contratar personal para apoyo de esas labores. Solo como ejemplo, en las escuelas unidocentes, el año pasado se contrataba personal para apoyo de aseo, con una cantidad de horas que solo permitía hacer eso. Pues, hoy día, dado que se requiere que haya más presencia y permanencia de una persona o más personas en el establecimiento para que cumpla estas funciones, se requiere contratar más personal y más horas para estas personas, porque se va a requerir que haya más personal dispuesto y disponible para ejecutar estas acciones. Muy bien, tengo una duda a propósito de las contrataciones. El ministerio va a disponer de más plata para
Yo. A ver, yo decía que tengo un interrogante con respecto a, la, a posibles nuevas contrataciones, pues. Y pregunto a Javier si el Ministerio va a colocar más subvención para hacer esas contrataciones, que uno las entiende que son para las adecuaciones que tienen que hacerse con el problema que se está viviendo. No, don Horacio, el Ministerio no va a disponer de más recursos. De hecho, en las reuniones que tuvimos el año pasado con el Seremi, y con la Secretaría y con la Dirección Provincial donde se planteó estas situaciones, no hay más recursos, ya es que reorganizar el personal para eso, en función de que lo que plantea el Ministerio es que va a haber menos horas del plan de estudio, 38 en el caso de básica, y se va a disminuir a 30 en la flexibilidad que... Entonces, ahí habría horas disponibles para ciertas funciones. Pero en el caso de los asistentes, que es lo que se requiere para el apoyo de del proceso de higiene, aseo, ventilación, sanitización, ¿de cierto? No hay. Hay que reorganizar, hay que optimizar los recursos y hay que ver de dónde se dispone de eso para contratar y apoyar estas labores, porque en algunos colegios es insuficiente. Pero ahí también, pues, Javier, tú tienes que acelerar los procesos del personal con licencia eterna y que están con licencia rechazada. Ahí te deja liderado cupo. Sí, ahí hay un tema y también lo que yo le planteaba sobre los crónicos, porque hay personas que están en calidad de crónico y que, de acuerdo al criterio del Ministerio de Salud, no son invalidantes para la función, pues solo sería de riesgo aquellas que están asociadas a enfermedades más respiratorias o que puedan ser proclives a que haya un contagio. Entonces también esa definición hay que hacerla a nivel municipal. Javier, cuando uno escucha, digamos, tu planteamiento, que no dejan de ser razonables, pero también ver la otra parte. Hoy día yo entiendo que está subiendo la matrícula en la Comuna de Navidad, ¿cierto? Sí. Al subir la matrícula llegan más recursos, ¿verdad? Que claramente no van a alcanzar para cubrir las necesidades que hoy día tenemos. Cuando quizás se habla de un presupuesto municipal que no es de los mejores, lleva a tener ciertas complejidades, digamos, entiendo al planteamiento que se hace hoy día, y que quizás hubiera que mirarlo con bastante cuidado, digamos, para no fallar en el camino. Ahora tú como técnico, la visión mía quizás es diferente, por cierto, a tu visión, a tu mirada, como técnico de la educación. La pregunta directamente, ¿tú crees que, como se está planteando con lo que tenemos hoy día, no debiéramos tener problemas, digamos, para poner en marcha de aquí a diciembre de este programa? No, de acuerdo a la planificación, de acuerdo a la estructura, a la clasificación que se ha hecho, a la distribución de los grupos, del personal también, se requiere contratar algunas horas de docentes, porque obviamente ha aumentado la matrícula, y también se requiere contratar algún personal de apoyo de asistente de la educación, de apoyo a estas labores. Pero sí estamos en condiciones de poder iniciar desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la organización. Hay factores que son inmanejables para nosotros y que lo vamos a tener que determinar recién quizá a fines de febrero, cuando podamos hacer una consulta más abierta a la comunidad respecto de qué
¿Cuál es la visión o el pensamiento que tienen los apoderados respecto del retorno y de las inquietudes que puedan surgir respecto de los protocolos, respecto de la seguridad y de la confianza que le puede otorgar la escuela? Hasta ahora solo a nivel de percepción nomás, pues hay ciertos apoderados que sí ya han manifestado que es necesario volver a clases y otros que definitivamente estiman que no van a mandar a su hijo a clase hasta que haya una seguridad absoluta de que no va a haber algún tipo de riesgo para el contagio. Entonces son factores ahí que son inmanejables porque depende de la digamos, visión o concepción que tienen los apoderados respecto de la situación de salud y respecto también de la situación de aprendizaje. Pues hay, en el año pasado, algunos manifestaron abiertamente que no querían que sus alumnos pasaran de curso, porque entendían que no hubo aprendizaje y que era necesario, que no tenía que ver con el tiempo, con la edad, sino que tenía que ver con alcanzar un desarrollo, y alcanzar un desarrollo es a través de un aprendizaje más real. Entonces, esas situaciones son, o esas visiones, esas concepciones, hay que tenerlas presentes, hay que también escucharlas, hay que también hacer eco de eso, y también tener datos para poder implementar la estrategia. Pues. Nosotros tenemos datos del año pasado, pero no tenemos ahora datos más recientes. Y estamos pensando en hacer nuevamente lo mismo que hicimos el año pasado, pero en la última semana de febrero, donde ya está a puerta de un ingreso a clase. Sí. Dentro de la organización, dentro de la planificación, también esto es eso, pues. La escuela, con su equipo directivo, con sus docentes, también han planificado esto y han pensado en todo lo que... pero es una planificación, pues hay elementos que tal vez van a surgir en la misma implementación y que no están previstos. No sabemos, por ejemplo, cómo va a ser el comportamiento. Nosotros hemos intencionado o direccionado el uso obligatorio de la mascarilla en el establecimiento. No sabemos cómo va a ser el comportamiento del nivel de prebásica, del primer ciclo, primero y segundo básico. Si el uso de la mascarilla no ha sido habitual, a lo mejor en ciertos espacios, en espacios más familiares. Y eso también es un elemento que hay que ver solo en la práctica. Sí, Javier, mira, lo que a mí me preocupa es que justamente con lo que tú mencionas por ahí, en la decisión que van a tomar los papás, padres y apoderados, ¿qué pasaría si un 30% de los apoderados deciden no mandar los niños a los colegios y van a exigir, digamos, la enseñanza a distancia? Y también seguramente van a exigir algún elemento para poder recepcionar las clases desde su casa, computador, tablet, qué sé yo. ¿Cómo piensas que se puede afrontar esa situación que es posible que se dé? Sí. Ya... Algunos colegios ya están en la adquisición de estos implementos para poder hacer la clase presencial y además que quienes estén en su casa puedan estar conectados, que es una opción para quienes van a poder, porque también hay que ser realista y aunque pongamos todo el empeño, no todos van a tener esa opción. La segunda opción es grabar la clase y aquellos estudiantes que no están, mandarle la clase grabada. Y aquellos que definitivamente no van a estar conectados, hay que adoptar la otra estrategia que se ha venido realizando, que es la entrega de material físico, de guías, pero con un proceso de acompañamiento mucho más cercano y una retroalimentación que sea mucho más oportuna.
que es quizá una de las... ¿Con Javier? Sí, al tiro. Es quizá una de las debilidades que se puede advertir en el proceso a raíz de la última etapa del año, donde nosotros pudimos advertir que hubo algunas problemáticas en algunos colegios precisamente por la promoción. Sí, adelante. Sí, don Javier, o sea, a mí me llama la atención todo lo que acaba de comentar, porque primero el año pasado fue para los profesores súper complejo poder llevar a cabo solo la modalidad desde la casa hacia los niños. Luego, ahora que vuelvan a clase y que se pueda dar la posibilidad de que tengan que grabar, que tengan que mandar el material y además hacer la clase in situ, en el lugar, son muchas funciones que al mismo tiempo va a ser imposible que puedan resolver los docentes de una buena manera. Y obviamente va a causar un estrés sumamente alto, y que es lógico. Entonces, ¿usted tiene personal pensado en contratar para que pueda hacer este trabajo? Lo estoy pensando desde la mera situación que sucedió con nosotros mismos como consejo, se tuvo que contratar un profesional o disponer un profesional que ya estaba, pero darle la función específica para que pudiéramos trabajar vía remota. Creo que si bien es cierto, se agradece la buena voluntad por parte del municipio de poder hacer todas las cosas, pero creo que no es posible, primero el tema de recursos también, y también por un tema de logística y de personal para poder cubrir todas las necesidades. Sí, totalmente de acuerdo con eso, concejala. Sabemos que lo que significó el estrés, la presión para los docentes en el año anterior. Y precisamente por eso es que las escuelas también han adoptado cierta estrategia que tiene que ver con que la preparación de la clase o la entrega de la clase sea solo una vez, y que esa clase que va a estar haciendo el profesor presencialmente o la profesora presencialmente se grabe y pueda ser entregada a los estudiantes que van a estar en casa, o que se transmita directamente a aquellos que van a estar en casa y también pueden participar de la clase virtual. También es una apuesta porque no se ha implementado esta modalidad en la comuna. Algunos colegios ya están adquiriendo implementos para hacerlo. Pero sabemos que tiene ciertas características que requiere primero que haya desde los propios estudiantes esta atención, concentración, motivación de participar. También que la generación de espacios en la familia o espacios para que puedan participar de las clases. Apoyo también desde las familias. A veces los estudiantes por la condición de la familia, los padres trabajan, no están en casa, tampoco pueden hacer ese apoyo. Entonces, todas esas características son parte del proceso y son parte también del aprendizaje que ya tuvo la escuela, que ya tuvo el liceo, o las escuelas lo tuvieron, y que hoy día tienen que servir para la implementación de estas modalidades. Pero no queremos generar más trabajo a los docentes, más de lo que les corresponde. Si van a preparar una clase presencial, esa misma clase es la que tiene que ser para los que están en casa, ya sea directamente o a través de la grabación de esa clase, para que después la pueda compartir con los que van a estar en sus casas.
Sí, es que justamente a eso me refiero, don Javier, porque es difícil en poder hacer la misma clase y transmitirla en la casa, porque, bueno, hay que poner las condiciones necesarias para que la persona, el niño lo tenga en la casa. Usted mismo manifestaba también que está el tema de que los papás no siempre están en la casa o no siempre hay un apoderado con el niño en la casa. Entonces, y además se pone una tercera opción en donde no necesariamente va a ser por la transmisión, el video, la grabación de lo que fue la clase en la casa, sino que también la posibilidad de mandar tareas a la casa. Entonces son tres funciones que tiene que cumplir el docente y ahí es donde yo veo que está bastante complejo. Yo creo que es mejor abarcar menos, pero mejor abarcar tanto y hacerlo ineficiente. Insisto, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de los tres, que son al final al menos el 50% de que todo esto funcione bien. O sea, el otro 50% lo veo desde el punto de vista de los estudiantes. Que va a ser complejo al principio. A eso es lo que yo voy. Yo tengo la experiencia de lo que pasó en la escuela de los Mayos, han trabajado sumamente bien en ese sentido, no tuvieron ningún contagio durante el año pasado, y que de hecho pudieron hacer un trabajo bien interesante. A lo mejor podría ser también interesante que pudiera haber esta retroalimentación por parte del servicio público, del municipio, con este organismo, para que también ver la experiencia de los niños, porque también yo voy al caso de los mismos estudiantes acá en cada uno de los establecimientos. El profesor o el asistente de aula, no sé, quien vaya a estar presente en ese momento, que va a ser 50-50 por lo que veo, ¿va a exigirle al niño que vaya a estar con mascarilla? ¿Cómo le exige a un niño de 5 años, a un niño de la edad que sea, que esté todo el tiempo con la mascarilla? Es sumamente complejo. Y ahí es donde se dan todos estos espacios. O sea, vamos a tener que aguantar o vamos a tener que obligar al estudiante que esté con la mascarilla. Creo que es un tema que es súper puntual, central, para que se pueda desarrollar todo lo que se está tratando de implementar. ¿Cuál va a ser la postura de nosotros como autoridades, de ustedes, como órgano regulador y que va a normalizar todo esto a nivel de educación, de que se ejecuten toda la reglamentación que se le va a pedir al docente, porque el docente no va a poder obligar al niño a que ande con la mascarilla todo el día? Toda la mañana, me sí, sí, sin duda, no es que sin duda, este es un proceso comunitario, compartido. Digo yo, porque compartido también, sí, porque, o sea, no podemos endosar la responsabilidad al docente o al docente de aula, que junto con generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, además deba preocuparse de otras situaciones que tienen que ver con también con el desarrollo de las personas, pues, y ahí y en ese desarrollo de las personas la escuela es un agente, digamos, de desarrollo, pero también la familia, los padres, y ahí ese rol tiene que ser colaborativo, porque si no, si no hay una comunión, si no hay un consenso, si no hay un diálogo para... Porque yo entiendo la situación, apoderados me han manifestado esto, que es complejo que niños de 4 o 5 años permanezcan en un espacio con mascarilla. Pero hay lugares donde sí lo han hecho, o pueden, o en ciertos horarios, o cierto, y eso requiere diálogo, requiere conversación, requiere consenso, requiere acuerdos, porque si nos enfrancamos a lo mejor
en posiciones, a lo mejor no logramos el objetivo, que es que se produzca el proceso de aprendizaje, pero también haya la seguridad sanitaria o la seguridad de la salud de, la, de las personas, de los estudiantes. Pero eso requiere, como digo, no requiere endosar responsabilidad, sino que requiere de un consenso, de un acuerdo, de trabajar con un objetivo. Javier, alcalde, por eso yo mencionaba hace un rato atrás lo provechoso que debiera ser cuando estos planes, digamos, son consensuados con los apoderados principalmente y con los padres y apoderados. Pero yo también entiendo y tengo súper claro que la educación corresponde a todos, desde la casa, digamos, hasta el colegio y también de retorno cuando hay, digamos, vínculos con la sociedad misma. No sé, no te he escuchado por ahí nombrar, digamos, o mencionar, o cada colegio debiera implementar la toma de temperatura todos los días, el alcohol gel todos los días en lugares estratégicos, digamos, del establecimiento, para que los niños crear, que ya yo creo que tenemos un trabajo hecho, digamos, que diría un 30% donde los niños ya han asumido, digamos, que tienen que usar mascarilla y tienen que andar con alcohol gel. Yo creo que va a ser un tema quizás hasta cultural, porque la pandemia no se los termina o no desaparece, creo yo, según una de esta opinión, en el año 21. Por lo tanto, yo creo que la implementación de ideas de reforzar, de que debiéramos ser cuidadosos, digamos, con nosotros mismos, con nuestros niños y con la comunidad en general, pues, es todo, digamos, una sociedad que está involucrada en esto, donde hoy día estamos hablando de educación y la sociedad es responsable de la educación de nosotros, de los individuos, de las comunidades. Don Miguel, ahí está, dentro de los protocolos de la escuela, está la toma de temperatura y monitoreo, junto con la rutina del lavado de manos, con los horarios diferidos, está la toma de temperatura y monitoreo. Bien. Señor Figueroa, por acá Aníbal. Don Aníbal. Yo quería hacer una pregunta. Que usted ha dado hartas cifras y a mí me gustaría saber si ustedes tienen el catastro de lo gasto que va a significar el alcohol gel, el jabón y todo eso que hay que tener en todos los establecimientos, toda la desinfección de los baños. Yo creo que tiene que hacer un paquete más o menos cototúo para poder cubrir todas esas necesidades. Y además, tiene que tener usted personal para ejecutar ese trabajo, que es el tomar la temperatura, exigirle al niño que se lave las manos o que ponerle la cogida en la entrada, y en su recreo hacer exactamente lo mismo. Yo creo que debiera preocuparse de ese, porque no se olvide que ustedes, el Departamento de Educación, ha tenido muchos problemas de financiamiento en cuanto a... Había un descontrol ahí con las platas para llegar a término incluso de los sueldos. Ahora mismo he tenido unos reclamos yo de que los aguinaldos no han sido pagados. Entonces yo pienso de que habría que arreglar, señor Figueroa, la administración de educación. Y ahí es donde hay que ponerle harto énfasis en cuánto vamos a gastar para que la modificación de presupuesto que tengamos que hacer en la próxima sesión venga eso. Eso, señor Figueroa.
Sí, don Aníbal, la primera parte de lo que significa stock de adquisición de eso está, ya se está gestionando. Seguramente vamos a tener que hacer una modificación el segundo semestre, porque estamos pensando en empezar en marzo y la primera parte del año. Daniel, don Daniel. Gracias, don Javier. Primero, agradecerle el traer esta información y poder discutirla, poder tomar conocimiento de cada una de las materias que se están tomando en consideración. Ahora bien, me quedo con la sensación de que lo que usted presentó el día de hoy son como los elementos generales que están mandatados por las instituciones nacionales que están estableciendo los lineamientos para poder actuar. Entonces, en ese sentido, me va a quedar pendiente el conocer cómo todo esto se concretiza y se aterriza en nuestra realidad local. Entonces, en ese sentido, es evidente que, y a la luz también, por cierto, de las problemáticas que vivimos durante el 2020 y el 2019, la importancia de la actualización de los protocolos y de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de las comunidades educativas de nuestra comuna. Entonces, en ese sentido, va a ser ideal que en algún momento podamos tener por parte de usted y el Departamento de Educación la entrega de la información, dando cuenta de que todos los reglamentos, todos los protocolos y todo lo escrito, por así decirlo, que es necesario. Daniel. Ahí volvió la señal. Quedamos en la actualización de los reglamentos. En la actualización de los reglamentos y cómo eso se hace efectivo. Respecto de la también del análisis que se ha hecho de cada colegio. Sí, puedo retomar, se me fue la señal y no, y por eso se cortó, pido las disculpas. Entonces eso va a ser importante, don Javier, porque usted sabe que el día de mañana cuando haya alguna dificultad y eventualmente se apunte alguna responsabilidad con el dedo, lo que va a ser determinante en esos casos van a ser que los protocolos y los reglamentos internos estén adaptados según mandatan la reglamentación que usted estaba presentándonos hoy, probablemente un conjunto de normas que han estado dictadas por los servicios de salud y por el Ministerio de Educación. Entonces, importante eso, insisto yo en que se nos informe que eso va a estar al día. Otra cosa importante, don Javier, que a mí, por eso digo que me faltan los temas prácticos, y entre eso desde ya quisiera pedir, don Javier, que pudiera concretarse con mucha antelación durante el mes de febrero y con anterioridad a que eventualmente comience el funcionamiento del año escolar. Yo me la jugaría con que va a ser muy difícil probablemente comenzar en marzo. Me gustaría que así fuera, pero tengo mis temores y mis preocupaciones respecto a cómo va a avanzar la pandemia, sobre todo en la temporada de febrero. En el contexto en el que estamos, pero me gustaría que se concretara una reunión con las comunidades educativas tal cual como la que celebramos durante el año 2020 en el Salón de las Artes Escénicas. En ese sentido, ¿por qué me gustaría tener una reunión de ese tipo? Porque en nuestro rol fiscalizador creo que va a ser importante dar cuenta que los miembros de las comunidades educativas están informados de todo y cada uno de estos protocolos y de cada uno de los procedimientos que se van a implementar dentro de las comunidades educativas. Y en ese sentido es fundamental, yo creo, don Javier, desde ya ver una estrategia en que el Departamento de Educación precisamente comience una campaña de información y educación colectiva a los distintos estamentos de las comunidades educativas respecto a cómo va a ser este funcionamiento con todos los detalles que usted sabe que están detrás de lo que usted nos acaba de presentar. Yo creo que va a ser fundamental, don Javier, para evitar problemas y dificultades en las comunidades educativas en el contexto de pandemia donde van a comenzar a funcionar las escuelas, de que los apoderados manejen la información, tengan la tranquilidad de cómo van a operar los servicios desde cuando un niño es recibido por el transporte escolar hasta cómo luego es despachado del establecimiento educativo, la tranquilidad de cómo van a funcionar los servicios sanitarios al interior del colegio. Esta variable que usted presentaba
de qué es lo que va a pasar con la alimentación en los colegios, creo que es fundamental informarla y aclararla. Usted sabe que en nuestra comuna tenemos muchos niños y muchas familias que el aporte que hace la JUNAEMA a través de su sistema de alimentación es fundamental, entonces también hay que aclararlo. Y dentro de lo práctico, con el desconocimiento, yo sé que no existen recetas mágicas para enfrentar esta situación, don Javier, y en ese sentido toda la solidaridad en el trabajo que hay que desarrollar. Difícilmente alguien puede tener la receta de cómo enfrentar este proceso. Yo me atrevería que uno puede tomar nota de los procesos que ya se han hecho en algunas comunas, principalmente hemos sabido de los colegios privados que funcionaron durante el año pasado, pero no de las instituciones públicas. Pero yo, fue inevitable que se me viniera a la mente cómo funcionábamos cuando, a mí por lo menos me tocó estudiar la educación básica en la Escuela Francisco Chávez cuando chico, cuando no existían el alto número de salas que hoy día existen y teníamos que funcionar algunos cursos en la mañana y otros cursos en la tarde. En este, mi opinión como ciudadano respecto a estos procesos es de que ha sido tan complejo y quedó tan desbalanceada la situación el año pasado que me genera una alerta a esta situación de dividir los cursos en dos. Precisamente por lo que comentaban de cómo vamos a equiparar el compartir conocimiento y el ejercicio de la docencia por igual a todos los estudiantes. Dejo plantear esa inquietud, Javier, porque yo me acuerdo de cuando estudiábamos por allá en los 90, en este caso mío entre el 96 y el 99, cuando todavía no se hacían las salas y la ampliación de la Escuela Francisco Chávez, era una escuela de un número mucho menor con los cursos de básicas por la tarde, con los cursos más grandes por la mañana, y ahí pueden jugarse también alguna estrategia. Es la inquietud nomás, don Javier, insisto, no es una receta mágica, pero me acordaba de ese contexto de educación donde era mucho más tranquilo, con mucho menos estudiantes, y era una muy buena alternativa. Solo termino con ese punto, don Javier, que también a mí me falta la información respecto a cómo desde la unidad técnico-pedagógica de la comuna, y a su vez dentro de la unidad técnico-pedagógica de los distintos establecimientos educacionales, nos hacemos cargo de los desafíos enormes que quedaron para la educación pública con el no normal funcionamiento de la educación en el año 2020. Entonces, ahí también yo pido que en algún momento nos puedan compartir cuál va a ser la estrategia comunal para enfrentar esta situación. Espero yo que podamos en algún momento revisar nuevamente cuáles fueron los resultados bajo la nueva modalidad de prueba para aquellos estudiantes que egresaron del Liceo Pablo Neruda. Porque también a mí me gustaría que obviamente hubiesen esfuerzos replicados para los estudiantes que también salen del liceo y tienen que enfrentar la postulación a la educación superior. Así que eso me parece fundamental. Y termino nomás, don Javier, con que en la reunión que tuvimos en el Salón de la Arte Escénica, y a propósito de lo que planteaban algunos de mis colegas que intervinieron anteriormente, pensando en que las alternativas son que el contexto de pandemia se agudice, y que el contexto de pandemia no se agudice, que por lo tanto se pueda iniciar este proceso que usted está presentando, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para redoblar los procesos de facilitar la conectividad para profesores, para estudiantes y para los apoderados también? Porque como bien lo dijimos la otra vez, ojalá se redireccionaran recursos e inversiones con el único propósito de mejorar la conectividad. Así que también agradecería yo tener la información de qué es lo que se pudo hacer desde el año pasado a la fecha, cómo se redoblaron los esfuerzos, porque podemos repartir e inyectar recursos para facilitar tablets, pero no va a servir esa política en la medida en que, por ejemplo, esa tablet llegue a manos de una familia, de un estudiante, que donde viven o en su localidad no tengan acceso a la conectividad. Y para eso, ¿cómo creamos en las mismas comunidades educativas espacios de conectividad que les permitan acceder a la educación en un contexto que, como yo lo presentaba en dos planos, sería este segundo peor escenario, que es que no se puedan ingresar a las clases presenciales? Dejo planteada toda esa inquietud, don Javier, y agradezco la información presentada el día de hoy. Muchas gracias. Sí, déjeme... Eso es como lo último. Eso era lo último respecto del plan. Ya. Volvemos entonces al... Volvemos al punto de... Javier. Dice Javier que era lo último con respecto al plan de retorno, y pasamos entonces para complementar la segunda materia del primer punto, que guarda relación con la contratación de transporte escolar para el año 2021,
en cifras que superan las 500 UTM y se excede del periodo alcaldicio. Javier. Bueno, adelante la letra, señor Figueroa. Ya, espérenme un poquito. Bueno, dentro de este plan de funcionamiento, un elemento fundamental es el transporte escolar. Dentro del mismo periodo y de la organización que se estableció con los colegios, nosotros también le pedimos que se nos entregara un catastro de las necesidades del transporte escolar por establecimiento y también que este estuviera articulado con la definición ya de los grupos que se iban a establecer por cada curso. Bueno, ahí les voy a mostrar un poco el catastro que se nos entregó y cómo estarían definidas las necesidades para cada establecimiento. Pero también hay un protocolo para el transporte escolar que nació desde el Ministerio de Transporte y también en conjunto con la Serimi de Salud y con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación para los protocolos de transporte escolar en pandemia. ¿Qué requisitos se están estableciendo, digamos, en este protocolo de transporte escolar? Es que cada transporte debe tener un asistente. Debe tener un asistente que pueda apoyar al conductor del transporte escolar, que en ningún momento tiene que tener contacto con los estudiantes solo a través del asistente. Y con todo lo que significa el protocolo sanitario del acceso al vehículo, al transporte. Los estudiantes tienen que ir con sus mascarillas, el alcohol gel tiene que estar, incluso la toma de temperatura se está sugiriendo, a pesar de que en alguna de las orientaciones dice que es obligación de la familia que a la salida del hogar debe entregarle la información al transporte escolar de cuál es el estado cuál es la temperatura que tiene el estudiante. Aún así, nosotros podemos también solicitar que la toma de temperatura se pueda hacer en el transporte, de tal manera de velar porque haya más control respecto de eso. Entonces, el proceso del protocolo sanitario, del alcohol gel, la toma de temperatura, de la sanitización del calzado, de la separación de los asientos, de la asignación de un solo asiento siempre al estudiante, registro diario de bitácora del estudiante o del traslado y la temperatura, letreros con una imagen para letreros con comunicación acerca de los protocolos y la obligación de ciertos elementos. Se sugiere que las ventanas estén parcialmente abiertas, se recomienda instalar una lámina plástica que separe la zona del conductor con los pasajeros, no se podrá usar en el furgón celulares, tablas, ni juguetes, ni ingerir alimentos o bebidas, solo el aforo que está permitido y el listado de estudiantes que corresponden en cada día y en cada horario. ¿Cuál va a ser, digamos, el tiempo de espera para un estudiante? El distanciamiento, la capacidad al 50% de cada vehículo,
la separación que tiene que haber en cada fila de asiento, no se podrá usar el asiento del copiloto, la limpieza de los buses debe ser responsabilidad de cada transportista y chofer que conduzca el vehículo, se realizará antes y después de cada salida, el tipo de limpieza y desinfección que tiene que haber, de acuerdo con lo señalado por el MINSAL, la labor del conductor y el asistente, el conductor solo se encargará de la conducción, el asistente de guiar el acceso al vehículo y la salida también de los alumnos, de la entrega de los alumnos al establecimiento, los elementos que tienen que estar presentes, mascarilla, protección social y guantes, las zonas en que tienen que estar establecidas para el acceso de los vehículos, de los furgones, el horario, todo de acuerdo, y esa parte, ese momento, de acuerdo al protocolo que tiene establecido el establecimiento. Respecto de la función de los alumnos, los deberes de los alumnos, ahí está, cumplir con el protocolo de sanitización o de higienización, alcohol gel, rociado del calzado o limpieza del calzado, distancia en la subida y bajada de cada uno de los estudiantes, el orden en que se van a ir sentando, el orden, siempre permanecer en el mismo asiento, la rutina de ingreso y salida de los establecimientos, qué pasa en el caso de que un niño tenga fiebre o síntoma de coronavirus, y el horario definido, diferenciado para la salida de los transportes escolares, evitando la aglomeración de estudiantes. Ese es como el protocolo que se está insertando en el proceso de elaboración de bases para el servicio de transporte escolar. Eso es como información importante. ¿Javier? ¿Quién paga el auxiliar? Estamos levantando la manito. Sí, no sé quién levantó la mano primero. Ahí me puede ayudar, Fabián. Blanco. Señora Ticina. Blanco, sí. Después Fidel. Don Javier. Tiene la mano levantada, Fidel. Yo la tengo primero que usted. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ya, ahí. No se peleen, no, hombre. No se peleen si todavía no empieza la campaña. Oiga, don Javier, consulta primero, sí. En relación a lo que adelantaba don Aníbal, ¿el asistente viene dentro de las bases, o sea, es parte de la contratación del furgón? ¿La persona que postula con el transporte tiene que traer su asistente? Eso por un lado, y lo otro, el tema de las bases de los transportistas. Nosotros vamos a tener a nuestra disposición el tema de poder contar con esas bases. ¿Por qué? Se me han acercado varios transportistas ya con la duda de que hoy día, obviamente, en base a que muchos han perdido su trabajo en otras áreas, se están dedicando al transporte, el transporte escolar. Entonces, los transportistas locales están pidiendo la posibilidad de, como se hace en otras bases municipales, que se le pueda dar opción a los transportistas de un mejoramiento, un apoyo a los artistas locales al momento de la postulación. Entonces, eso quería resolver esas dos dudas, don Javier, por el momento. Sí, concretamente, pues, sí, se está solicitando que sea de parte del transportista el asistente. Y luego también en las bases hay un criterio de asignación de puntaje para lo local.
Ya. Perfecto. Sí. Gracias. ¿Quién estaba después? ¿Lautaro? Gracias, alcalde. Javier, esta licitación es municipal. ¿Qué pasa con el transporte, el otro licitado del Ministerio de Transporte para el transporte escolar? Está vigente y nosotros dentro de, bueno, del catastro que le pedimos a los colegios está también considerado ese servicio. Y aquello que no cubre este subsidio es lo que nosotros estamos licitando. Esta licitación. Sí. Ya. Y para ellos va. Perdona, Javier, para ellos, para el transporte licitado del Ministerio de Transporte, ¿corre este mismo protocolo también? Sí, también. Lo mismo. Nosotros también tenemos que ver ahí con el colegio. No solo con el colegio, con el dueño del... Claro, no, pero el colegio es el que, digamos, como la contraparte más directa de educación, digamos, con el Ministerio de Transporte. Entonces, ellos son los que primero tienen que... ¿Es una sola empresa que tiene esta licitación o son varios? Varios, sí. Yo creo que deberían verlo directo en el Ministerio de Transporte a través de ustedes, Javier. Ahora que se coordinen con cada establecimiento, te creo, pero para tener un protocolo único, tanto en lo licitado por el municipio como con lo otro, sí. Es que ahí no sé, es una de las inquietudes que, claro, que nos presentaron cuando yo participé en el Consejo Escolar de la Divina, respecto del transporte escolar. Pues yo decía que hay un la Divina tiene un servicio subsidiado y que depende del Ministerio de Transporte. Claro. Y ahí nosotros no hay una licitación que está vigente y que no ahí no nosotros no podríamos exigirle que tuviera un asistente, porque eso es lo que nos pedían, por ejemplo, la Divina, que ojalá el transporte tuviera un asistente. Entonces nosotros también estamos recogiendo lo que no han dicho los establecimientos respecto del transporte. Por lo mismo hay que conversarlo con la Seremía de Transporte, pues Javier, porque resulta que el contrato sigue vigente. Sí. ¿Y qué traslado han hecho o qué trabajo han efectuado? No, ellos, el año pasado le estaban convalidando la entrega de guía, la entrega de canasta por como servicio, sí, de transporte. Pero no es nunca igual a un recorrido diario, po. No, pues entonces ahí tienen que verlo cómo el Ministerio de Transporte a través de la Seremía negocia con esta gente, po, para que adicionen al auxiliar, po. Sí. Quizás sea importante que a través de la alcaldía poder un documento que pueda solicitar esto. Exacto, porque si no están llevando la plata fácil. Sí. Yo, bueno, quería también comentarlo como parte de lo que nos han presentado algunas escuelas respecto de precisamente del transporte. Más rato van a ver ustedes dentro de la del detalle de los recorridos que hay por cada sector, que hay lugares que son bastante cerca del establecimiento y algunos colegios nos pedían, y bueno, y ahí se requiere esto también, como decía yo, y pongo énfasis en que tiene que ser conversado con la comunidad, con los papás, si ellos también piensan de esta manera, es que aquellos lugares que son más cercanos, es más seguro que caminar, que tal vez usar el furgón escolar. Y también eso tiene otros beneficios el caminar. Puedo caminar, no sé, no puedo caminar con mi familia, puedo también me sirve de actividad física, y volver también a los tiempos antiguos, como decía el concejal Olivares, donde se hacía, digamos, otro tipo de educación, más sacrificada tal vez, pero beneficioso. ¿Sí? Sí, don Javier. En ese sentido, cosa que... Yo quiero recordar primero que nada el orden de las manos y el horario que lo vamos a pasar en media hora. Ahí hay manos levantadas de Fidel, de Daniel y de don Aníbal.
Don Fidel. Gracias. La preocupación que me nace en este minuto es la siguiente, Javier. Cuando tú hace un rato mencionabas, digamos, del de distanciamiento social, ¿cierto? En los furgones también esto se aplica. Se aplica, por lo tanto entiendo, y si estoy equivocado, por favor, me aclara, que se van a multiplicar, en duplicar, digamos, los kilometrajes. O sea, un furgón para llevar, que llevaba 20 niños, ahora tiene que hacer doble recorrido. Por lo tanto, digamos, ya se van incrementando recursos, yo hablo de recursos cuando son de los contratados por la Municipalidad de Navidad, y también, digamos, si el Ministerio está consciente de aquello, vamos a necesitar más furgones, vamos a necesitar recorridos de feridos, o cómo se está planteando esto. Tengo el detalle, concejal, ahí en un archivo que lo estoy compartiendo por cada colegio, y le puedo ir respondiendo ahí en eso. Pero se va a duplicar, ¿verdad? ¿Se va a duplicar el kilometraje? No necesariamente. Ahí le puedo explicar. No sé si puedo seguir con eso, hay algunas preguntas relacionadas con el protocolo. ¿No hay preguntas del protocolo entonces? Ya, sigamos. Entonces, en este, aquí tengo, voy a ir por colegio. Ahí está el detalle de los alumnos que necesitan transporte. Del colegio son 100, del liceo 178 alumnos necesitan transporte, porque los otros están subsidiados. Y ahí está el detalle de los sectores y alumnos por cada sector. Yo hice un detalle de los recorridos analizando la vinculación a la cercanía de los sectores. Y me quedó esto. En 6 sectores, que sería el Valle de Hidango, Paso Soldado, Alto Tumán, Palmilla, el Culenar y el Bajío, hay un total de 16 alumnos. Según este kilometraje es referencial, es solo referencial, no es exacto, así que ese ida y vuelta diario sería como 150 kilómetros, tal vez está exagerado, pero es como quizá lo más alto que podría ser. Para ese grupo, que son 16 alumnos, un vehículo es necesario, solo un vehículo. Este es en tiempo de normalidad, dice sin COVID. Para eso se necesita un vehículo. 150 kilómetros diarios. Nosotros sacamos la cuenta, hicimos, y esto puede variar porque, claro, la exigencia va a ser hoy día mayor para el transportista porque va a necesitar asistente y va a tener que a lo mejor tener elementos de sanitización. Pero hicimos el cálculo con la licitación anterior que por kilometraje, 650 pesos por kilometraje. Y eso hace un total de 97.500 diarios, si sacamos por 20 días al mes, da 1.950.000, y así sucesivamente para los otros lugares. Tenemos a Litueche, este es el catastro que nos entrega el colegio, hay 18 alumnos de Litueche, 70 kilómetros más o menos diario, un vehículo para 18 alumnos en tiempo de normalidad, y ese es el costo diario, y ese sería el costo mensual. Después tenemos Bucalemo San Enrique, 17 alumnos, 44 kilómetros más o menos diario. Un furgón. Alcalde, respecto a eso. Sí, me llama la atención eso. Yo el año pasado lo conversamos en el Consejo Municipal, sobre todo este año que hay COVID. ¿Por qué Navidad, comuna de Navidad, tiene que hacerse cargo de los costos de la comuna de Litueche? Considerando que son comunas distintas, ¿por qué si es una decisión de la administración municipal o del alcalde en este caso,
Perfecto, se puede hacer, pero ¿por qué no se gestiona un convenio entre el municipio de Navidad y el municipio de Litueche para que el municipio de Litueche aporte y apoye a que los niños de la localidad o de la comuna de Litueche puedan venir a la comuna de Navidad a estudiar? Yo lo tomo como administrador, libertad de educación y elección de colegio. Comunal, lo que pretendemos, comunal, lo que, no, lo que pretendemos, comunal, lo que pretendemos instalar en Chile. ¿Qué es lo que pretendemos instalar en Chile, alcalde? Libre elección de los colegios, don Aníbal. No, pero que resulta que yo, por ejemplo, yo apoyo a la señora Priscila. ¿Por qué tenemos que traer chiquillos de Litueche? ¿Y por qué tenemos que traer niños de La Boca a Navidad y de Navidad a La Boca, cuando en La Boca también hay colegio? O sea, yo creo que en este momento es cuando hay que hacer el cambio. Necesitamos un cambio. ¿Y por qué nuestros niños de Pucuya de Navidad van a estudiar a San Antonio? Eso está. Y nos reciben a los niños de San Antonio nosotros. Y bueno, ¿y por qué los tenemos que llevar? Los básicos. Perdón, don Aníbal, si lo vemos desde ese punto de vista, alcalde, con el ejemplo que usted da a San Antonio, es responsabilidad suya o de la administración que la comuna de Navidad le preste servicio para que puedan trasladarse a San Antonio si ellos la necesitan, pero no se ha dado la situación. Pero si no lo hacen y lo está pagando San Antonio o Santo Domingo, es a disposición de San Antonio y Santo Domingo. Yo lo que estoy hablando es por los recursos municipales, que usted le está dando recursos municipales públicos a la comuna de Litueche. La averiguación. Cuando sí. Ellos no quieren mejorar el camino. Entonces, yo creo que también podrían hacerse ese tipo de convenios. O sea, si ellos no hacen nada por la gente de Huerta, tienen que hacer algo por la gente de ella. Priscila, me voy a digo, hacer para formar un convenio de trabajo eficiente entre municipios. Me voy a hacer un pequeño cuestionamiento y voy a averiguar si es procedente o no es procedente. Ya. ¿Quién estaba después? Don Aníbal. ¿Daniel? Sí, pero era más o menos lo que yo planteé recién, señor alcalde. No, yo lo digo con respeto a este tema que le acabo de decir, de que debiéramos optar, ya que hay tanto problema y no sabemos lo que va a pasar más rato, los niños de La Boca, yo los educo en La Boca y los de Navidad en Navidad, y no ocupo furgón para llevarlos y traerlos. Yo pienso que hay que hacer una reestructuración a los procedimientos que estamos teniendo hoy día. O sea, cuando el país esté normal, ni un problema, pero hoy día estamos en un problema que el país no está normal, está con, y además con deficiencia económica, por alcalde, y este es el tema, no tenemos mucha plata para estar, imagínense los furgones. La otra pregunta que le iba a hacer yo a don Javier era de que la señora Priscila me la ganó. ¿Quién iba a pagar los ayudantes al conductor? Y lo otro era, ¿cuántos alumnos por furgón se van a movilizar? Sí, don Aníbal, si me permiten continuar con la presentación, ahí le puedo graficar. Perfecto. Para no ir tan específico, el liceo tiene estos seis sectores o recorridos que cada uno tiene una cantidad de alumnos en tiempo de normalidad. Y aquí en tiempo de normalidad la mayoría con un furgón, pero en este caso la Boca, Navidad Los Queñes, tiene 93 alumnos. Ahí se requieren para la capacidad de los servicios locales, digamos, de transporte local, de los servicios, cuatro vehículos para poder alcanzar, digamos, esta cantidad.
4 vehículos. Y eso, en tiempo de normalidad, a ese precio, que es 650 pesos por kilómetro recorrido, y con estos kilómetros referenciales, nos daría mensualmente para el liceo 5.915.000. Ahora, en tiempos de COVID, dijimos que la capacidad de los vehículos solo iba a ser al 50%. Entonces, si nosotros sacamos estos recorridos, son 16 alumnos, aquí tendría que haber 8, 9, 8,5, 9, 5, 47, 46, ahí es que... Entonces ahí se requiere igual un furgón, pero aquí solo dos. Ahí también le respondo a don Fidel, que en este caso, en caso de funcionar como es lo que se está planificando, que es el 50% nomás de los alumnos un día y el otro 50% al día siguiente, se requeriría menos vehículos con COVID. Y ahí estaría el costo a ese precio que estoy diciendo, que es solo el último precio, eso también es un valor referencial. Y ese sería mensualmente el costo por cada uno de los sectores y recorridos en el liceo. Luego está la Helvética, que no tiene subsidiado, por lo tanto, la cantidad de 215 alumnos tienen que ser trasladados. De ahí está por sectores: La Vega de Pupuya, 86, Puyengue, Pupuya, 22, Puertecillo, Manzano, Los Mayos, Ruanos, 29, el Maitén, Camino Matanza, Centinela, Navidad, La Boca, Lagunilla, 20, y así. Y la cantidad de vehículos que se necesita para trasladar esta cantidad de niños en tiempo de normalidad, 4, 1, 2, 2, y así. Con la misma referencia, 650 pesos por kilómetro recorrido, sería un total de, en tiempo de normalidad, 5.083.000. Y con COVID, los vehículos disminuyen, serían menos, porque no serían 4, serían 3, y así, y 1, y 1, y 1, porque va a ser la mitad de los alumnos que van a ser trasladados. Por lo tanto, daría 3.848.000 mensual. A esa cifra que digo que es solo la última. Tenemos la Divina Gabriela. Estos sectores, aquí está kinder y prekinder también considerado. La cantidad de por sector. Aquí se requiere un vehículo, aquí dos vehículos, 24. Hay 31, también dos vehículos en tiempo de normalidad. Eso cambia también acá. Con COVID sería solo un vehículo, disminuye a 2.366.000. En el caso de la Francisco Chávez, tres sectores que son Ranquilcó, San Vicente, Pulpería, Río Colorado, La Viñilla, La Aguada, Bajío, Licanchía, Patagüilla, Rinconada, San Enrique, Camino de Bocalemo, 31, referencia. Y la cantidad de vehículos, 6 vehículos para todo eso. En tiempo de normalidad sería, y en tiempo de COVID serían solo 3 vehículos, y ese sería el costo. Ahí, después las escuelas chicas no cambian, porque lo que se requiere para San Vicente son 7 alumnos, un vehículo, con COVID o sin COVID. Es lo mismo, porque da la capacidad. En el caso del Alberto Hurtado son 3 alumnos de La Vega Pupuya también. En el caso de Manzano, 2 de Alto Tumán. Y aquí estamos agregando el Despertar de Pupuya, que es jardín que es municipal y que también requiere traslado, y son 5 alumnos, y también solo un vehículo. Entonces, como resumen, por cada establecimiento está el costo mensual, el total mensual es 17 millones, en contexto de normalidad, en contexto de COVID, 13 millones, y abajo está el total anual, 143 en tiempo de normalidad, 111 millones, en tiempo de COVID, y al precio que dije anteriormente, que es 650, que es la última licitación.
Entiendo que de acuerdo a la exigencia que estamos poniendo, que es asistente y otro insumo, este precio debería subir, por lo tanto también este valor debería tener un alza porcentual. Don Javier, el número total de estudiantes en ese mismo consolidado de sin COVID y con COVID, ¿a cuánto beneficiaría el transporte escolar que usted está presentando? Sí, no lo tengo sumado eso, Daniel, pero podría, está en el archivo, podría hacer esa, porque están aquí por en el liceo, estos son los alumnos que se van a beneficiar con o sin COVID, porque en la misma matrícula que después acá con COVID se divide al 50. Esta matrícula se divide acá el 50 con COVID. Aquí en el caso del liceo son 178. En la helvética 215. En la divina 141. En la Chávez 92, en la María William 7, en el Alberto Hurtado 3, en el Manzano 2 y en el Despertar 5. Ese es el total, pero no lo tengo yo sumado. Daniel, ¿tú tenías la palabra? ¿Javier? ¿Sí? Daniel, tenía la palabra. Daniel. Habló ahí, antes, ahí me volvió el internet. Se cae, Daniel, y vuelve como por 10 segundos. Daniel Priscila Lautaro. Gracias, alcalde. Don Javier, bueno, agradecer también la información y la aclaración detallada de cuál es la oferta de transporte escolar que busca cubrir la demanda de estudiantes con cargo a presupuesto de educación y no a transporte subsidiado, que es el otro mecanismo de transporte. Ahora, creo que es importante, esto ya como a modo general, creo que es importante transparentar estas cifras y transparentar estos dos mecanismos de transporte escolar, porque creo que es uno de los avances que hemos tenido estos 4 años en la profunda evolución del transporte escolar, buscando tratar de cubrir la totalidad de la demanda de estudiantes existente en nuestra comuna. Y en ese sentido, no hay ningún reparo, y claramente es una certeza que hay que señalar de que siempre se ha intentado acoger cada una de las inquietudes respecto a aquellos lugares donde se necesita mejorar la llegada del transporte escolar. Así que, hablando netamente del tema que se va a licitar, don Javier, yo solamente quisiera entregar mis apreciaciones. Más allá del detalle del protocolo que usted presentaban, es del mecanismo de funcionamiento del transporte escolar en general. Y permítame, lamentablemente, recordar la fiscalización que hiciéramos en marzo del año pasado a los decretos de pagos de educación, donde nos quedó pendiente la fiscalización de los pagos y del funcionamiento del proceso en general, de la fiscalización y el mecanismo de funcionamiento del transporte escolar. En ese momento nosotros, a partir de los decretos de pago, pudimos conocer los documentos y los papeles que al interior del Departamento de Educación y al interior de la comunidad educativa se lleva el registro del funcionamiento del transporte escolar. Y en ese momento todos los miembros del Consejo Municipal hicimos apreciaciones y planteamos nuestra preocupación de cómo pudiéramos perfeccionar y mejorar ese mecanismo de control del transporte escolar. Yo creo que eso es sumamente necesario, Javier, porque es muy, muy, muy delicado el funcionamiento del transporte escolar. En términos de recursos, es un monto importante de recursos que se está inyectando a partir de la misma experiencia. Nosotros pudimos dar cuenta del desafío de, además de estar cumpliendo con los transportistas escolares dentro de los plazos, en los pagos, en la recepción de documentos y en toda la institucionalidad. Entonces, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a plantear ese objetivo de que el Departamento de Educación implemente mejoras, don Javier, en el mecanismo de control y de la supervigilancia que tienen que llevar de estos procesos al interior de la comunidad educativa.
Y por cierto, en las coordinaciones que tienen que llevarse a efecto para poder tener todo fiscalizado y bajo control. Así que yo quiero insistir con ese tema. Y en lo protocolar, también a la luz de lo que nos ha pasado precisamente en la última semana y en los últimos meses en la fiscalización que ha hecho el Consejo Municipal a los distintos procesos, yo también quisiera pedir el detalle de cómo la oferta y la publicación de estas licitaciones se va a llevar a efecto, en detalle, insisto, valga la redundancia, en el portal de licitaciones públicas, porque resulta que, a la luz también de la experiencia, se establecen márgenes muy generales a la hora de presentar las licitaciones de transporte escolar, que en algunos casos se distancian muchísimo de los montos y de las realidades que después terminan materializándose cuando el transporte escolar empieza a funcionar en la época de funcionamiento de la escuela. Entonces, yo sé que lo que generalmente se ha hecho en el Consejo Municipal es traer la presentación en términos muy generales e indicar si se aprueba o no, que el municipio ponga a disposición en el portal un llamado a licitación pública por una licitación que supere las 500 UTM, pero yo insisto, y mi sugerencia al Consejo Municipal y al alcalde es de que perfeccionemos ese proceso teniendo la tranquilidad de conocer las bases y conocer toda la información que se va a poner a disposición de esta licitación en el portal de Mercado Público. Esos son mis comentarios y sugerencias al respecto. Muchas gracias por la información. Priscila, Lautaro después. Sí, bueno, primero, alcalde, que nunca sugirió la larga de la sesión, era hasta las 5, entonces eso era primero, por eso la interrupción a las 5 de la tarde de antes. Pero, y lo otro, era alcalde, referente a lo mismo que hacía mención Daniel, que es importante conocer las bases de las licitaciones de los transportes escolares. Hay una fiscalización pendiente y es importante tomar, hay una fiscalización que se llevó a cabo, perdón, y que es importante tener conocimiento por parte del Consejo de todas las bases que se establecen en el Consejo, que se establecen en el municipio de Navidad. Eso, alcalde. Claro. Y con eso terminamos. Gracias, alcalde. Javier, a ver, en la planilla que tú has mostrado de las distintas escuelas, estamos abarcando el 100% del alumnado. ¿Sí no, no necesariamente, no necesariamente, don Lautaro, porque hay, por ejemplo, no está La Boca, que no requiere, porque tiene subsidiado, no está ya. La Boca, la escuela La Boca, y no está Portecillo, porque tampoco tiene, requiere el servicio. Sí. Ya. Y otro alumno tampoco de otro establecimiento que no usan transporte escolar. Ya. Y el transporte subsidiado, ¿qué cubre? Que cubre, creo que en el informe iba, por ejemplo, en el caso de la Divina, tiene 53 estudiantes subsidiados. En la Divina. ¿Ya? En la Chávez tiene 110 estudiantes subsidiados. ¿Ya? En el liceo también 110. En la María William tiene 16, en el Manzano tiene 6, en la Alberto... Vámonos a la planilla del Pablo Neruda. Ya. Sí, esa es la del liceo. 178 alumnos necesitan y tiene 110 subsidiados. Ya. Ahí tiene... O sea, los 78 los que quedan fuera del subsidiado. ¿Cómo? 178, claro, 178 que requieren el traslado. O sea, la totalidad de los alumnos tienen traslado. Casi la totalidad, pues hay algunos que no. ¿Pero cuánto es el total de alumnos del Pablo Neruda? Le digo al tiro. Le digo al tiro, déjeme ver.
Déjenme ver si en el liceo tienen. A enero del 21, 388. 388. Sí. Y los que requieren transporte, según lo que veo, son 288. 288. Ya. Ya. Está clarito. Eso nomás, Javier. Bien. Estamos en la hora. Pasamos, nos preguntamos la ampliación, señorita Pati, disculpe. Dicho esto, se levanta la sesión. Gracias. Ah, perdón. Vuelta o triple perdón. El acuerdo ESPO. El acuerdo es del Consejo para que Educación licite contratación de transporte escolar por más de 500 UTM. Y excede el periodo de. ¿Sus opiniones o voto? Don Aníbal, ¿de acuerdo? Daniel, que estás al ladito ahí. Alcalde, yo quisiera insistir en que la información que se nos proporcionó es la que entregó don Javier acá, más el oficio que también nos compartieron. Insisto yo que me gustaría a mí que pudiéramos dar la aprobación al llamado a licitación, conociendo las bases y el detalle de la licitación propiamente tal. Insisto yo, tomando nota de las experiencias anteriores, donde después, de hecho, lo que terminamos es como dar un cheque en blanco, como lo hemos hecho otras veces, que se haga el llamado a licitación sobre las 500 UTM sin conocer lo que se va a licitar en específico. Me gustaría, sin tener que rechazar, pedir que pudiéramos generar el acuerdo para que, conociendo esas bases, aprobemos el llamado, pero teniendo toda la información. No sé qué opina don Javier, puedo estar equivocado, usted también puede opinar, alcalde, es mi sugerencia, de lo contrario me abstendría. Muchas gracias, alcalde. Gonzalo, la comparto también, alcalde. ¿Lo del concejal Olivares? Sí, comparto, de conocer las bases. ¿Fidel? Lo apruebo, alcalde. ¿Yanco? Alcalde, yo lo primero es que quiero sugerir que le pongan ojo a los números de matrícula, porque dentro de la tabla que compartió Javier, y conociendo los números, sobre todo las localidades de la zona de Licanché, no me están cuadrando, están faltando niños, así que pónganle ojo a eso, lo subsanen y que envíen lo antes posible las bases que van a licitar, tal como lo decían los concejales, y con eso yo estoy a disposición para aprobar. Isila. Alcalde, comparto lo que dice Yanko, en el sentido de que tampoco me da claridad, porque en el caso de La Palmilla sale uno y tengo al menos dos o tres niños que son de acá del sector que van a la escuela de la Helvética. Así que no calzan tampoco los números al completo, seguramente tiene que ser del año anterior. Lo otro, comparto la información también que decía Daniel, nosotros no podemos aprobar si no tenemos toda la documentación en la mesa. Sumamente irresponsable por parte nuestra y también irresponsable al momento de decidir, porque no hay certeza de qué es lo que se necesita y lo que se va a aprobar. Así que en ese sentido, necesito las bases, me abstengo mientras no tenga las bases. El acuerdo queda por mayoría, entonces, no aprobación al final de cuentas, y hay que presentarlo nuevamente con la documentación que corresponde a la licitación. Gracias. Ahora sí, damos por terminada la sesión extraordinaria. Se levanta. Muchas gracias, alcalde. Saludos a todos y todas.